Sí, hola, ahora sí. Todavía no. Ya, vale. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí todavía una tarde más. Gracias por vuestra paciencia de haber esperado mientras nos poníamos en marcha. Ya sin más dilación empezamos el penúltimo de los puentes que venimos cruzando desde ayer. Y en este caso es un puente muy complementario de algunas de las cosas que habéis oído esta mañana. Hoy ha sido un día muy pragmático. Ayer también tuvimos un aperitivo de pragmática por la tarde, pero hoy ha sido, yo diría, que el gran protagonista del día, ¿no? Abundando en esta línea, tenemos hoy el taller de Ana Martínez Lara, titulado Interculturalidad en la enseñanza de IELE a universitarios, donde veremos, por supuesto, algunas propuestas e ideas de aplicación de bastantes de los contenidos y conceptos de los que esta mañana habéis oído hablar y, sin duda, en algunos casos conocíais ya de antes. Bien, Ana Martínez Lara es máster IELE por la Universidad de Alcalá de Henares y tiene mucha experiencia en enseñar IELE en entornos universitarios, concretamente en Prolinter de la Universidad Politécnica de Madrid, donde trabaja actualmente desde hace ya tiempo y donde da clases en los cursos de español para estudiantes de programas internacionales. Ana es una experta diseñadora de materiales y ha trabajado sobre todo en dos direcciones. Por una parte, todo lo que tiene que ver con B-learning, e-learning, clase invertida, y por otra parte, la reflexión sobre la interculturalidad y su adaptación a IELE. Ambos aspectos se plasmaron en algunas de sus propuestas de materiales, por ejemplo, el manual de IELE Campus Sur, del que es coautora. Sin más dilación, le doy la palabra a Ana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, José. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Después de la hora de la comida me ha tocado la peor parte, ¿no? Pero espero que todo vaya bien. Este es un taller, creo que ya habéis hecho algún otro. Entonces el formato, yo tenía la idea de hacerlo bastante interactivo, entonces espero que me respondáis. Vamos a hacer un par de actividades en las que os pediré que habléis con vuestros compañeros, grupos o parejas, ¿vale? Sois bastantes y va a ser bastante difícil cortaros en ese momento tan intenso de la conversación, entonces voy a intentar, no sé si sonará bastante este instrumento intercultural también, y cuando lo digáis, por favor, haremos silencio y pasaremos a otra cosa, ¿vale? Porque el tiempo es muy limitado, solo tenemos una hora y tengo planificadas dos actividades porque lo que más me gusta de los talleres realmente es la interacción, ¿no? Y al final es lo que nos llevamos, qué ideas hemos sacado con nuestros compañeros. Yo os voy a plantear, como ha dicho José, algunas propuestas, pero seguro que vosotros daréis otras mejores. Entonces, vosotros ya sabéis muchas cosas sobre mí, aquí os lo he puesto, lo que ha dicho José y todo esto que está concentrado, tenéis mi email para cualquier cosa que me queráis escribir. Tenéis mi Twitter, pero a mí me gusta saber siempre con quién estoy hablando. Me gustaría saber cuántos de vosotros sois estudiantes de máster. Una gran mayoría, los que se ponen al fondo. Además, no sé qué pensar. ¿Quiénes, el resto, sois profesores? ¿Quiénes sois profesores y estáis dando clase? Vale. ¿Y ese grupo que no ha levantado la mano? ¿Qué sois? Profe, vale. Pero no sois de máster. Hay gente de grado y gente de doctorado. Perdón, vale, es que no sabía, me faltaba esa información. Perfecto, vale. Esta pregunta también la hago para ver qué conocimiento tenéis de los estudiantes universitarios. Bueno, si no sois profes de estudiantes universitarios, lo habéis sido no hace mucho tiempo. Entonces, os voy a pedir la primera tarea, os voy a explicar antes el plan del taller, ¿vale? Vamos a hablar de intercultura en la enseñanza de IELE a universitarios. Lo primero vamos a definir el qué. ¿Qué es intercultura? No quiero ser muy pesada, sé que soy ya de las últimas, probablemente habéis oído ya muchas cosas. Si hay algo que se ha repetido mucho y que ya os lo sabéis, me lo podéis decir, ¿eh? Y pasamos a otras cosas más prácticas. ¿Qué es intercultura y qué son estudiantes universitarios? Quiero decir, ¿qué características tienen y si se diferencian de otro tipo de estudiantes? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que incluir explícitamente la intercultura en nuestras clases de español? ¿Y cómo? Aquí será una aplicación práctica, algunos ejemplos. Empezamos con el qué.
Y os voy a pedir que en un minuto y medio máximo, con vuestros compañeros más cercanos, no me voy a detener a hacer grupos, penséis qué dos características de estas siete crees que no corresponden a estudiantes DL universitarios. El tiempo comienza ya. Dos grupos diferentes, los que son profes de DL universitarios, que creo que están por aquí, a ver si coincidimos. ¿Qué pensáis? Según mi experiencia, es el 2 y el 7, que no he puesto aquí los números, ¿no? El 2 está habituado a trabajar con enfoques pedagógicos novedosos, ¿no? En un principio podríamos pensar que sí, pero desde mi experiencia, ¿verdad? Es y está libre de prejuicios culturales, es que nadie estamos libres. O sea, entonces, bueno, empezamos bien entonces el taller. Continuamos con intercultura. Bueno, supongo que conocéis, ¿no?, esta triple dimensión del estudiante de L, ¿no?, que se refleja en los objetivos generales del plan curricular del Instituto Cervantes, a su vez basado en el marco común europeo de referencia, ¿no? El estudiante de lenguas, en este caso de L, como agente social, como aprendiente autónomo y como hablante intercultural. Nosotros aquí nos vamos a centrar, y nos hemos centrado durante todos estos días, en el estudiante de L como hablante intercultural. ¿Vale? ¿Y qué tiene que hacer este hablante de L desde este punto de vista intercultural? Pues tiene que ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a través del español y establecer puentes entre la cultura de origen y la de los países hispanohablantes. Este concepto os suena, ¿no? Bueno, después de dos días, creo que os tiene que sonar, ¿no? Bien, vale. ¿Sabéis también que el plan curricular del Instituto Cervantes, bueno, pues los objetivos generales era lo anterior, y luego lo especifica en siete campos, siete ámbitos, ¿no?, en los que se va a trabajar esta intercultura, ¿no?, en la visión de la diversidad cultural, en el papel de las actitudes y los valores afectivos estarían aquí, en la intercultura, la participación en situaciones interculturales, las normas y convenciones sociales, habilidades y actitudes interculturales y papel de mediador. Cada uno de estos campos, de estos ámbitos, tiene unos descriptores, pero no se corresponden con los descriptores de otros ámbitos como la gramática, por ejemplo. Es decir, la gramática o las nociones están divididas, ¿no?, A1, A2, B1, B2. No, en el caso de la intercultura está dividida como en llamarlo en tres fases, ¿vale? Está la fase de aproximación, que equivaldría a los niveles A1, A2. Fase de desarrollo, creo que lo estoy diciendo de memoria, si alguien lo sabe mejor me lo puedo apuntar.
Y sería la fase de, no recuerdo ahora mismo cómo es, la fase final, ¿no? Que correspondería al C1 y C2, ¿vale? Pero no están totalmente definidos, es decir, qué tengo que hacer en el A1, en el A2, no me lo dice exactamente. Bien. Y luego Byron, que es uno de los estudiosos clásicos, ¿no?, de la intercultura, y a su vez artífice, ¿no?, de la parte del marco común europeo, dice que la competencia, es algo muy obvio, pero creo que conviene recordarlo, la competencia intercultural no se limita a la adquisición del conocimiento de la cultura extranjera, sino que es necesario desarrollar también destrezas y actitudes para poder entender y relacionarse con los hablantes de otros países. Esto es obvio, ¿no? Es decir, la cultura no puede estar separada. Es obvio, pero yo me temo, igual estoy equivocada, que todavía hay manuales, cursos en los que se habla de curso de cultura. No suena, o sea, no tan lejano. Entonces, ¿se puede separar la cultura de la lengua? Pues quizás se puede porque lo han hecho, ¿no? Está desligado, pero entonces no estamos haciendo un diálogo intercultural, que es lo que se pretende, ¿vale? Es decir, estamos solamente haciendo una exposición de la llamada cultura meta, pero no estamos haciendo al estudiante dialogar, y de ahí es donde salen las cosas ricas, ¿no?, interculturalmente hablando. Bueno, Byron ya decía, ¿no?, hace años que hay que abandonar solo la competencia comunicativa y pasar a la competencia intercultural o competencia comunicativa intercultural, ¿vale? El concepto de competencia comunicativa se nos ha quedado pequeño y hay que evolucionar. Y bueno, supongo que sabéis que hay un volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia del año 2017, en el que hay nuevos descriptores, hay ampliación de descriptores para la mediación, un concepto que está muy, muy desarrollado, para la interacción online, que creo que en el de 2001 no existían descriptores, y para la competencia plurilingüe y pluricultural, que es la que nos interesa ahora, porque la intercultura estaría ahí, en esas dos, la competencia plurilingüe y la competencia pluricultural. Ah, y luego otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero que me pareció muy interesante en esta nueva, nueva versión del marco, la versión complementaria, es que hay descriptores para la lengua de signos, cosa que me parece muy pertinente. Vamos a ver qué es la competencia pluricultural, según el diccionario de términos clave de L. Dice que la competencia pluricultural es la capacidad de una persona para participar en encuentros interculturales. Es decir, ahí está incluida la intercultura. Gracias a la experiencia que posee en diversas culturas y al conocimiento de diversas lenguas. La competencia pluricultural incluye como uno de sus principales componentes la competencia plurilingüe. Es decir, hemos incorporado la competencia plurilingüe a la competencia intercultural o pluricultural, y ambas van ligadas y podemos desarrollarlas y trabajarlas juntas. ¿Sí? ¿Me seguís bien? Bien, pues continuamos. Esta otra aclaración del González Piñeiro, autor de un libro reciente de 2010, depende, ¿no? Pero bueno, habla de competencia plurilingüe y pluricultural, creo que se titula así, y dice algo que me parece también muy importante tener en cuenta, y es que el estudiante de una lengua y de su correspondiente cultura no deja de ser competente en su lengua y cultura maternas. No lo sé, a mí esto me parece muy interesante porque yo creo que hemos pasado una época, los que ya llevamos tiempo dando clases de español, en la que se abandonó por completo la cultura y la lengua del estudiante y no se mencionaba en clase. Es decir, considerábamos a los estudiantes, no, tienen que empezar desde A1 solo español, olvidamos, me da igual si eres alemán, chino o coreano. Es decir, aquí lo que importa es la lengua española y la cultura española, y es lo que te voy a dar el máximo input para que tengas. No, y no dialogaban, no dialogaban los manuales, no dialogamos los profesores, no dialogábamos los profesores. Y eso, y consideramos al estudiante como si no tuviera una propia cultura, que ni una lengua que relacionar, porque eso es muy importante. ¿Por qué, si yo enseño español, no voy a aprovechar los conocimientos
que de otras lenguas tienen mis estudiantes. Sería absurdo, ¿no? Lo hemos hecho durante mucho tiempo. Pero creo que, al contrario, eso facilita el aprendizaje de una lengua. Bien, y bueno, y dice algo más. El alumno no adquiere dos formas de actuar y comunicarse distintas y que no se relacionan, sino que se convierte en plurilingüe y desarrolla una interculturalidad. La competencia lingüística y cultural respecto a cada lengua se modifican, ¿vale? Es decir, el concepto de plurilingüismo y pluricultura no es un concepto estático, es un concepto dinámico. Se va modificando a medida que yo sé otras cosas sobre la cultura que estoy estudiando. Y bueno, y por supuesto contribuyen a crear una conciencia, una destreza y unas capacidades interculturales. Bueno, y luego está, no sé si conocéis el manifiesto plurilingüista que viene muy al caso porque es del profesor Juan Carlos Moreno, que estuvo el primer día, y que me parece fantástico, ¿no? El manifiesto plurilingüista, no sé si podéis leer, que es, el título es De Babel a Pentecostés. Y lo que la esencia lo que dice es que vamos a abandonar, en el mito de Babel, ¿qué pasaba? La diversidad de lenguas, ¿qué era? ¿Un castigo? ¿No? No, pues en el mito de Pentecostés es todo lo contrario, es un don divino. Y él aboga por eso, ¿no? Por el plurilingüismo. Pero dice que ¿por qué no se potencia, ¿no?, ese plurilingüismo? Dice que porque estamos en una ideología monolingüista. Entonces, estamos dominados por eso y no nos deja. Y acuña un término, creo que lo acuñó él, yo no lo he escuchado antes, que es sesquilingüismo, que me parece un término muy interesante, y lo que quiere decir es que el sesquilingüismo potencia la habilidad pasiva de aprender una lengua, los conocimientos pasivos que tenemos de una lengua, mejor dicho. Es decir, yo puedo no hablar italiano, pero tengo conocimientos pasivos de italiano. Puedo no hablar gallego, pero puedo tener conocimientos pasivos de gallego. Esos conocimientos pasivos se podrían aprender. Es decir, podría haber una línea sesquilingüista, ¿no?, que abogue por eso. Vamos a tener conocimientos pasivos de catalán, de italiano, ya que soy de lengua latina, de lengua española. Pero no se potencia. ¿No os parece interesante? ¿Sí? A mí esto me recuerda mucho, una vez lo escuché a Ernesto Martín Peris, ¿no?, toda una eminencia, y una vez dijo una cosa que yo me quedé como, oh, me encantaría. Él dijo que tendría que existir una gramática, o sea, gramática para profesores de lenguas, de diferentes lenguas. Es decir, una gramática de portugués para profesores de L, gramática de alemán para profesores de L, porque a los profesores de L nos encantan las gramáticas. Y es una herramienta súper útil para nuestras clases, ¿no os parece? Es decir, si yo sé un poquito de gramática alemana, la que me interesa como profe de L, un poquito de gramática del chino, me va a ser mucho más fácil enseñar o anticipar los errores de mis estudiantes. ¿No creéis? A mí es que, ¿no? Ah, sí, a mí es que me pareció tan magnífico que digo, que alguien la haga ya, porque la quiero tener, esa gramática. Bueno, y otra cosa que se me olvidó de antes, del volumen complementario del marco, y que también me parece fundamental, es que dice que el C1, el nivel C1 y C2 no se corresponden con el hablante nativo. Eso se ha abandonado. El concepto de hablante nativo como hablante ideal, no. O sea, no es necesario. Ya lo decía hace tiempo también Krams, pero ahora el marco lo ha puesto. Seguimos. Vale, hemos visto ya el qué. Ahora vamos a ver por qué es necesario trabajar la intercultura en clase. Bien, pues voy a presentar, pero súper rápidamente, muy reducida, muy abreviada y un poquito sesgada, ¿vale?, para la ocasión, porque si no, no me daría tiempo, una encuesta que hizo Coleman en el 96, hace años, sobre la competencia lingüística. Vale, lo hizo. Esta encuesta consistía en lo siguiente. Había estudiantes británicos de primer año sin experiencia previa en el país de la lengua meta. Se hizo en varias lenguas. Yo os voy a mostrar algunos resultados, ya os digo, solo algunos,
del español, de los estudiantes de español. Y lo que les preguntaba en la encuesta, insisto, es una parte, ¿vale? Pero me sirve un poco como justificación por qué tenemos que enseñar intercultura. Esto es lo que les preguntaba a los estudiantes. Según su opinión, ¿cuál de estos adjetivos describe con mayor precisión a las siguientes personas? En la casilla A tenían que decir a las personas de su misma nacionalidad, es decir, británicos. En la casilla B, personas que hablan la lengua que usted estudia. ¿Vale? En este caso, insisto, español. Y uno nada, dos poco, tres bastante, cuatro mucho. A ver, he seleccionado los adjetivos, ¿vale? Porque son como los estereotipos de los españoles. ¿Vale? Por eso os digo que está sesgada. ¿Bien? Pero os va a sorprender, creo. Bien, trabajador. Atención, en el año 1, estos estudiantes no habían tenido contacto con las personas de la lengua meta, la lengua que estudian, ¿vale? Y un 74% pensaban que los españoles eran trabajadores. Al cuarto año se vienen a España y fijaos. Bien, tranquilo. Pues un 43% en el año 1 piensan que bastante mucho y eso se reduce en el año 4 al 27%. Bien. Eficiente. Lo mismo. Bueno, estos eran adjetivos que podemos considerar positivos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los adjetivos positivos? Que se reducen, es decir, los estereotipos se refuerzan. Perezoso puede ser negativo, ¿no? Pues fijaos lo que pasa. Los estereotipos negativos se refuerzan también. Estos son los resultados de esa encuesta. Os digo, sesgada, seleccionando los adjetivos que me interesan a mí en este momento, ¿vale? Para justificar, es necesario trabajar la intercultura aunque estemos en inmersión. Es decir, los estudiantes cuando vienen al país de la cultura meta, digamos, no aprenden la intercultura porque sí, hay que trabajarla en clase. Y bueno, y esa es la conclusión a la que llegó Coleman. La encuesta sobre el dominio de lenguas extranjeras fue la primera que demostró el resultado, a veces negativo, de la residencia de los estudiantes en el extranjero basándose en percepciones interculturales. Afortunadamente ha habido investigaciones posteriores, y esta es de 2006, de la Universidad de Oviedo, del profesor Atiencia Merino, y llegó a otras conclusiones. Bien, algunas conclusiones son que las ideas y creencias que tenemos de las demás son mudables, y el hábito, la frecuentación del otro y la aceptación de cambios en uno mismo las hacen evolucionar hacia positivos, ¿vale? Hacia aspectos positivos. Y la segunda conclusión, muchas más, pero simplemente he seleccionado estas, el acercamiento a otra cultura distinta reporta no solo un cambio con respecto a la concepción del modo de ser de los sujetos de la cultura meta, sino también que se producen modificaciones en la concepción misma de sus países, ¿vale? Hay modificaciones por ambas partes. Modo de pensar y sistema de valores. Dice, esta revelación no debería esperar al momento mismo de la confrontación con la realidad sociocultural in situ, sino que debería ser anticipada y suministrada en el ámbito mismo del aprendizaje de la lengua extranjera. ¿Vale? La conclusión no es tan negativa como la anterior, pero lo que sí dice es que tenemos que trabajar la intercultura. Bien, y ahora sabemos que tenemos que trabajarla, pero tenemos que ver cómo. ¿Cómo vamos a trabajar? Hay muchas maneras. Yo os voy a mostrar algunas y vamos a detenernos solamente en un par, ¿vale? Algunas las pasaremos más rápido. Una que creo que es, bueno, esta, no me acordaba que venía antes. Es una autobiografía de encuentros interculturales. ¿La conocéis? Sí, es una especie de diario intercultural en el que él, a través de unas preguntas, el estudiante va marcando los encuentros interculturales que va teniendo. Esta autobiografía tiene varias modalidades. Lo que pasa que actualmente solo se puede encontrar, si no recuerdo mal, inglés, francés, polaco y no sé si me podéis ayudar en qué otra lengua. No recuerdo, en español no está.
Pero bueno, se podría traducir si alguien tiene interés, ¿vale? Entonces, hay una específica para estudiantes adultos, otras para estudiantes jóvenes, hay notas para los facilitadores, profesores, cartas. Bueno, creo que es una herramienta que nos puede servir en nuestras clases. Una manera muy importante y creo que también muy divertida con la que trabajar la intercultura es a través de la superación de estereotipos. Todos tenemos estereotipos, como hemos dicho antes, todos tenemos prejuicios. Los estereotipos existen en la vida, ¿no? No podemos obviarlos, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si no puedes con ellos, únete, ¿no? Pues vamos a conocer los estereotipos que existen, pero vamos a conocerlos para criticarlos, para reflexionar y para superarlos, sobre todo. Y para comparar también con los estereotipos que existen en la lengua y en la cultura del estudiante de L. Os voy a enseñar la primera muestra de un estereotipo. A ver, los estereotipos que voy a mostrar son también extremos. Quiero decir, a veces son incluso ofensivos. Pero lo que se busca es provocar eso, ¿no? O sea, un poco un enfado, pero ¿qué me estás contando? El primero, no sé si lo recordaréis, porque casi todos sois más jóvenes que yo, pero hace años hubo un anuncio, creo que era un anuncio, no, era un programa de la televisión sueca, que se llamaba Una mirada sueca. ¿No lo recuerda nadie? Bueno, pues ya veréis que a ver qué sentimientos os provoca. Och så presenterar vi de mest flitiga arbetare i Europa, spanjorer. Kolla in, klockan är 8 på kvällen och folk sitter fortfarande på sina arbetsplatser. Har de inte 8 timmars arbetsdag här? Börjar inte alla dessa människor att jobba klockan 9 på morgonen? Nu ska vi se hur livet är efter jobbet på arbetsplatsen. Sådär, nu har jag läst färdigt tidningen. Imorgon kan jag säga att jag sätter kvar till klockan 10. Hon säger, ska vi ut och ta en drink? Han svarar, nej, jag har mycket jobb. Jag har stått här och snackat skit hela dagen i korridoren så jag inte kunnat gjort något. Om inte här sticker så sticker inte jag heller. Jag vill ju också ha jobbet. Jag sätter mig och leker lite på Facebook. Som sagt, samhället som mest arbetar i Europa. Sin micrófono. De verdad, o sea, fijaos, ¿no? Bueno, os voy a mostrar tres cosas y después os voy a dejar unos minutos para que podáis regodearos en esto y pensar qué podéis hacer con vuestros estudiantes o futuros estudiantes con este material, ¿no? Que era de un programa de la televisión sueca, o sea, real. Entonces, fijaos. No, voy a mostrar otro vídeo más. No apagues, porfa. El siguiente también es muy fuerte, puede herir sensibilidades, de verdad. Se lo he robado a un compañero, a Julián Medina, que hizo un webinar sobre interculturalidad, y es que me pareció que... No, es que no pasa. Ah, vale. Hay que realizar una exodoncia del primer premolar superior izquierdo e inferior derecho para compensar una extracción asimétrica del tratamiento anterior. Ya no aguanto más. Hace tiempo que no te entiendo cuando me hablas. La comunicación se ha roto. Pero... Me voy. Y me llevo al niño. En Vitaldent sabemos lo importante que es estar cerca de nuestros pacientes. Por eso, además de contar con los tratamientos de ortodoncia más avanzados, te hablamos claro. Vitaldent, haz las paces con el dentista. Haz las paces con el dentista, en Vitaldent le hablamos claro. O sea, ¿qué? Perdón, que no estaba con el micrófono. Qué fuerte, ¿no? Y aquí habría que hablar, ¿no?, sobre el estereotipo de argentinos dentistas. Es realmente ofensivo, pero este anuncio estaba en la televisión española, es súper fuerte. Y...
Vale. Y la tercera muestra de estereotipos, todo lo que os muestro es real, ¿vale? Es decir, no está inventado exprofeso para mostrar los estereotipos, es real y está en la vida diaria. Es un texto que os voy a pasar y la compañera Estela creo que tiene también copias. Vale, os voy a pasar este texto para que lo leáis rápidamente. Hay uno para cada dos. Vale, si lo pasáis, me hacéis un favor.
Vale, ¿nos contáis algo? ¿Alguien quiere contar alguna cosa que haya pensado? ¿Los del vídeo de la mirada sueca? ¿Alguien ha pensado algo que se pueda hacer? Los de las primeras filas, así os puedo mandar el micrófono. Venga, yo lo retransmito. Yo estaba pensando que más alto. Con el vídeo podríamos trabajar de forma crítica, en el sentido de que si a nosotros también nos pasan estas cosas, podemos hacernos un poco de retrospección o bueno, retroalimentarnos del vídeo, que cómo nos pasa y cuándo nos pasa. Y luego, claro, es que yo siendo húngaro no puedo justificar, digamos, cómo trabajan los españoles. Pero podríamos encontrar un momento de debate. Pero vives en España. Podríamos encontrar un momento de hablar con gente que realmente tiene experiencia. Ajá. No es España. No, es maravilloso, tienes un bar. ¿Qué nivel? Y luego el tema de la fiesta y de comer durante mucho tiempo son cosas que sí que pasan. Que ponga el vídeo. Claro, en este contexto es un tipo, pero hay que comentar las cosas que pasan, ¿no? Sí, pero está calculado, ¿no? Sí, aquí está todo organizado, sí. Lo que nosotros hemos dicho es que con las mismas imágenes se podrían interpretar de una manera totalmente distinta. Ajá. Porque hay una interpretación sesgada totalmente. Claro, es muy interesante, podríamos igual pedirlo que lo sustituyen, ¿no? Con otra. Claro, por ejemplo. Claro. Y bueno, luego, lo que yo aparte he reflexionado y también, aparte que es muy exagerado, es de realidad que es un debate, es la sociedad en España y es un pequeño proceso de cambio, si son varios, una experiencia que tenemos muchos, nosotros hemos vivido fuera. Te voy a contar una anécdota, un amigo mío hizo su práctica de ingeniería en Francia, en París, bueno, en una estación de esta central de carbón. Entonces se está acostumbrado en Francia a llegar pronto, irse pronto y ser productivo en el trabajo. Entonces, luego empezó a trabajar en la eléctrica y él empezó a hacer lo mismo. Y decidió no quedarse hasta las 8, como hacía todo el mundo. ¿No? Lo curioso es que la gente luego empezó a hacer lo que hace. Pero que vieron que era algo que funcionaba. Claro, y perdiendo el tiempo. Vale, lo del texto del mexicano, ¿habéis pensado que se puede hacer con ese texto? Sí, por aquí. Estamos hablando de la posición como yo que plantearía un poco lo que leéis en el texto, sin decirles que hay un tipo de estereotipos, y luego una vez que lo leéis, preguntarles también algo que les ha servido del texto. Sacar algunas dudas clave como el estudiante, la figura de la madre, el padre, la novia, y decir cuáles son los estereotipos que tienen, cómo podríamos eliminarlos y considerar eso al respecto. Y eso creo que ha funcionado. Sí, muy interesante. No, también es su propia cultura, ¿no? Yo creo que una actividad que funcionaría muy bien es ese texto, reproducirlo con los estereotipos de tu propia cultura y probablemente se reirían mucho también, ¿no? Si trabajas con grupos multiculturales, pues también cosas muy chulas. Bueno, pues este texto lo hemos usado en un manual, pero dime unos minutos de publicidad. En un manual que probablemente habéis visto, que es Campus Sur, del que soy coautora y por eso conozco bien el... y es un manual en el que la intercultura, por eso también lo nombro, se ha tenido muy, muy en cuenta. Y ha sido un eje que ha vertebrado todo el manual. De hecho, creo que, no sé si es el único, pero que yo conozca así, es el único manual que trata... es decir, menciona de alguna manera, está en los contenidos todos los países hispanohablantes. Y cuando digo todos, son todos, es decir, está Guinea Ecuatorial, está el Sáhara Occidental, lo cual nos puede quizá traer algunos problemas con Marruecos, pero está. Entonces, bueno, nosotros, lo mismo, pues en Campus Sur, ¿cómo se ha tratado este texto? Este texto, por eso he dicho que probablemente era de Estados Unidos, porque lo ha hecho este texto... Esta actividad la ha hecho un profesor de Estados Unidos, Francisco Rosales, que probablemente conoceréis. Entonces, él trabaja en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, y probablemente lo ha cogido de un manual de secundaria de Estados Unidos. Pues, nosotros sí que en este manual sí que les hemos anticipado que van a encontrar estereotipos, pero es otra forma de tratarlos. Vosotros habéis hecho otra explotación que también es muy buena, ¿no? Y dice, cubanos que fuman, españoles que duermen la siesta, mexicanos que trabajan en las cocinas. Esta es la imagen hispana en muchos libros de texto. Y ahora dice, asociaciones de padres, de alumnos y profesores de español denuncian que algunos libros de texto reproducen estereotipos sobre el mundo hispano. Aquí tenemos un ejemplo.
¿Vale? Entonces, bueno, es un ejemplo, este texto realmente está en un blog de denuncia, ¿vale? En el que, pero el texto existía, es decir, el libro de texto existía y hubo las asociaciones de padres y profesores, ¿no?, que lo habían denunciado. Y bueno, y con este texto como base, pues, pues se ha trabajado, ¿no? Lo mismo, pues hemos hecho algunas actividades previas. Lee la entrada, propone un título alternativo, lee el texto que se critica, ¿vale? Ya decimos que se critica, y escribe los estereotipos que detectas y coméntalos, un poco lo que habéis dicho vosotros. Bueno, en grupos comparamos nuestros títulos, las alternativas, ponemos en común, y luego les pedimos ejemplos, recordamos ejemplos de películas, series de televisión o anuncios que refuerzan estereotipos sobre alguna cultura, pues seguro, ¿no? Y entonces, cuando tú le pides al estudiante que también piense sobre su propia cultura, probablemente ellos además encuentran cosas fantásticas, ellos van a encontrar cosas tan exageradas como los de la mirada sueca, como los del dentista de Vitalden y como esto, es decir, los estereotipos están por todos los lados. ¿Qué más? Bueno, no solo hay estereotipos culturales. Creo que no vamos muy bien de tiempo, porque tengo 10 minutos más, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces no voy a poner el vídeo, pero es un vídeo que lo podéis buscar en internet, es de ING sobre los adolescentes. Además es precioso, es un vídeo para romper con los estereotipos sobre los adolescentes, ¿no? Siempre decimos los adolescentes, pasan de todo, son... Y justo el vídeo rompe con eso. Y es precioso, pero lo podéis ver después. ING Direct, adolescentes, y lo encontráis, pero no ahora, por favor. Bueno, los estereotipos de género con los que podemos trabajar también. Los estereotipos de género son transculturales, existen en todas las culturas. Y este es uno, no es de este año, es del año pasado, del Día de la Madre, que... Madre mía. ¿Verdad? Es que, fíjate, todas las madres tenemos rulos... Y lo que más nos gusta en el Día de la Madre es un anillo pintauñas, ¿no? ¡Ojo! De verdad, bueno. Bien, otra manera de trabajar la interculturalidad es trabajando la competencia crítica. La competencia crítica es decir, vamos a leer los textos de manera crítica, ¿no? Cassani dice, que ha trabajado muchísimo sobre esto y tiene algunos estudios muy buenos, dice que todos los textos están cargados de ideología, todos los textos tienen una ideología. Y lo que se trata es de hacerle ver al alumno, que el alumno saque esa ideología. Es decir, vamos a ir más allá de cuál es el tema del texto. No, ¿cuál es la ideología de este texto? Y es una manera de trabajar críticamente los textos. Hay algunos, claro, tenemos que seleccionar, hay algunos que es que nos lo ponen muy fácil, ¿no? No sé si lo podéis leer, pero os lo leo. No sé si recordáis esta campaña, que fue, bueno, la retiraron. Bueno, y... retiraron solo la de la mujer. Bueno, ¿y la cambiaron por otra o no? Claro, porque no sé si lo veis, ¿no? El 68,2% de los menores de edad, estoy en el hombre, ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, madre, ¿vale? Tu hijo seguro que no bebe, ¿verdad? Cartel de la chica, mismo porcentaje. 68% de los menores de edad ha consumido, de las menores de edad, aunque ponen los, debería poner las, pero bueno, ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Fijaos si es fuerte, o sea, si las chicas beben alcohol, o sea, pueden ser violadas, ¿no? O sea, sin ellas tener nada que ver, o sea, en estos días sería, ya fue polémica en sus días, ahora mismo habría linchamiento, ¿no? Contra, ¿qué ministerio fue? No recuerdo, Ministerio de Educación. Bueno, vamos a dar, ya os digo que en este texto se está muy claro, ¿no? Pero vamos a dárselos para que el alumno los analice. Y a través de estos textos va a conocer muy bien en qué cultura se está moviendo, en qué sociedad estamos. ¿Qué más? Una parte muy importante de la competencia crítica es lo que no se enseña, ¿vale? Es decir, todo tiene ideología, los textos que proponemos y los textos que no proponemos, ¿bien? Porque cuando hablamos de la generación del 27 siempre proponemos lo mismo, ¿bien? Pero Maruja Mayo, que
¿La conocéis? Pues bien, entonces, ¿quién fue? Una pintora. Una pintora. De la época. Muy bien. Una sin sombrero, exactamente. Muy bien, me alegra que... Pero Maruja Mayo ha aparecido en los manuales de mi época, por supuesto que no. No aparecía ninguna mujer en la generación del 27. Bueno, pues lo mismo. Nosotros en Campus Sur hemos sacado esta figura y la hemos trabajado, ¿no? A través de preguntas. Nosotros no decimos directamente, ¿no? Pero lee la biografía, una pintora de la generación del 27... ¿Qué opinas de su obra, primero? ¿Y por qué crees que no es tan conocida como sus coetáneos varones? Pues es bastante obvio, ¿no?, la respuesta. Pero bueno, bien, y otros... ¿Cómo trabajamos la intercultura? Mostrando la diversidad cultural. Es decir, la cultura es muy amplia, ¿no? Vamos a ir más allá de lo que siempre... mostramos en las clases o en los manuales, y todo, sobre todo mostrando los referentes culturales. ¿Qué referentes culturales aparecen siempre en manuales y cursos de español? ¿Referentes culturales de España, chicos? Nadal. ¿Y futbolistas y? Cantantes. Shakira, Penélope Cruz, ¿no? Antonio Banderas, Almodóvar, que están muy bien y son referentes, pero que existen otros también. Por ejemplo, este señor, súper famoso, ¿verdad? No suena de nada. Vale, pues se llama Luis Bonan. Oh, tampoco. Bien, pero si yo os voy diciendo que es el inventor de esto, que todos odiamos, me dices, madre mía, este hombre, ¿verdad? Pues es el. Pero si ahora os digo que es el inventor de esta herramienta, ahora sí, ¿verdad? Pues este señor es guatemalteco, ¿vale? Y cuando hacemos una unidad sobre emprendedores, ¿por qué no vamos a presentar? Es súper importante en el mundo hispano. Duolingo se conoce en todo el mundo, es una aplicación súper conocida. Pues este es un referente cultural que está oculto normalmente. Pero existe. Y bueno, los referentes culturales, como siempre se ha hecho, se usan para hablar de diferentes cosas. Es decir, la intercultura, los referentes están incluidos. Aquí queremos trabajar el pretérito perfecto de experiencias, pues metemos las experiencias de este señor en lugar de las experiencias de, no sé, Antonio Banderas, Almodóvar o quien sea. Bueno. Aquí estarían actividades. Esta me la voy a saltar. ¿Cómo más podemos trabajar la intercultura? Potenciando la reflexión intercultural, siempre en el estudiante. Vamos a hacerle reflexionar sobre diferentes cosas. Y nuevamente remito... No es el mismo estudio, pero también es de la Universidad de Oviedo, Isabel Iglesias Casal, que ha estudiado mucho sobre intercultura, y tiene un estudio de una reflexión de un italiano, de un estudiante italiano, que es muy interesante, porque dice, sí, un estudiante italiano en Asturias, sí, es la primera vez que estoy fuera de casa yo solo, o sea... Las veces que había estado fuera era con la familia o en hoteles, y estaba ya todo organizado, no tenía que ocuparme yo de nada. Así que a lo mejor alguna de las ideas, fijaos lo que reflexiona, algunas de las ideas que tengo ahora sobre España no se deben tanto al hecho de estar en un país distinto, sino a que llevo una vida completamente diferente. Esa es una reflexión muy sabia, ¿no? Es decir, no es que sea porque esté en otra cultura, sino porque estoy en una situación diferente, ¿no? Y también hay autores que hablan de dialectos culturales, es decir, dentro de un mismo país hay diferentes culturas. Yo muchas veces me puedo sentir más cercano de un estudiante de alemán que de un señor de un pueblo de Teruel con el que no tengo nada que ver, porque son dialectos culturales. Es decir, dentro de nuestra propia cultura existen diferentes dialectos culturales. Y eso es lo que dice este estudiante italiano, ¿no? O sea, dice que, esto ya lo he leído, a lo mejor no son tan sorprendentes para mí por estar en otro país,
sino porque por primera vez me enfrento a ellas. Me pasaría lo mismo si hubiera ido a vivir así, como estoy ahora, a otra ciudad italiana. Es que es así. Y eso es lo que les tenemos que hacer ver, ¿no? Bueno. Vale. Para finalizar, porque voy a finalizar bien, hay tres diapositivas que son básicamente teóricas, que las he puesto a propósito teóricas, para que el vídeo final tenga sentido. Yo os puedo decir un montón de teoría, ¿no? El hablante intercultural es quién, ¿vale? Os leo la primera y ya nos aburro con más. Y esto es verdad, ¿no? Y sería como una recapitulación. Es consciente de sus propias identidades y culturas, de cómo otros las perciben, y es conocedor de las identidades y culturas de las personas con quienes interactúa. Y sabe comunicarse eficazmente y apropiadamente con miembros de otras culturas. La teoría está muy bien, ¿verdad? Bien, todos estamos de acuerdo. Podríamos seguir con más recapitulaciones sobre qué es el hablante intercultural y con más. Pero sería teoría, teoría, teoría que podéis encontrar en cualquier libro, cualquier bibliografía de la que os he hablado. Lo importante es que ahora, cuando salgáis, inmediatamente iros a descansar. Pero, perdón, que hay una mesa redonda. Inmediatamente os vais a la mesa redonda. Después os vais a descansar. Cuando terminéis el máster y trabajéis como profes, los que trabajéis ahora, no os quedéis en la teoría, sí, intercultura. Id a la práctica, ¿vale? Y pensad en cómo, es decir, sed conscientes en todo momento de que eso hay que trabajarlo. Que aunque los estudiantes estén en inmersión y sean universitarios y sean plurilingües y papá, hay que trabajarlo en clase. Y para ejemplificar esto, que con la teoría no vale, os voy a poner un fragmento de un cortometraje que ya tiene sus años. ¿Conocéis este cortometraje de Guillermo Fesser, Vinta y la gran idea? A mí me parece un cortometraje muy, muy dulce, muy bonito, que habla sobre muchas cosas interculturales, ¿no? Entre otras cosas, que no es lo de este fragmento, reflexiona una niña que vive... Beatriz, tú has dicho que cuando lo conocías, ¿te acuerdas? ¿Es en el Congo el cortometraje? No me acuerdo tampoco. Bueno, una niña negra reflexiona sobre cuál es el color carne. Es que el color carne, ella coge su color carne, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y este fragmento me parece maravilloso cuando el profesor les explica a los niños lo que es la diferencia y cómo hay que el respeto y demás. Apagamos la luz, porfa, y es con lo que vamos a terminar. Nous allons faire, oui? Il faut mélanger. Nous allons mélanger. C'est-à-dire, nous allons nous respecter. Nous allons accepter nos différences. Nous allons mélanger le noir et le blanc, le petit et le grand. La fille. Je m'appelle Pinta et je vais à l'école. C'est ça qui va faire notre école. Et quand vous serez grand, c'est ça qui va faire le monde de demain. Alors, on va répéter tous ensemble. Nous sommes tous des personnes. Mais nous sommes différents les uns des autres. C'est vrai que Binta est petite. C'est vrai que Astou est grande. L'un est musulman, l'autre est chrétien, ils ne veulent pas être ensemble. L'un est un garçon, l'autre est une fille, ils ne veulent pas être ensemble. Il y a des garçons intelligents, il y en a qui le sont moins. Il y a des garçons qui marchent normalement comme ça, mais il y en a qui ont des problèmes, qui sont handicapés. Mais attention, nous sommes tous des personnes. Alors, on va maintenant demander à quelqu'un de venir effacer le tableau. Qui va bien... Ah, Binta, c'est très bien. Est-ce que quand Binta viendra au tableau, on va rire? Non, on ne va pas rire. On va respecter Binta. Est-ce que nous sommes d'accord? Gracias y con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos.
Y ahora sabéis que todos somos migrantes, el ser humano es migrante por definición, es nómada a ratos y sedentario a ratos en otros sitios, en los que va cuyo emplazamiento va cambiando constantemente. La mesa redonda en concreto se titula Retos y desafíos actuales en la enseñanza del español para migrantes y refugiados. La idea de utilizar la palabra retos viene de uno de los libros que está en el mercado y que es muy útil para enfrentar esta realidad enriquecedora. El libro se llama Reto de atender a alumnos inmigrantes en la sociedad española, de Dimitrinka Nikleva, editado por Síntesis en 2014. Entonces, a partir de la idea de reto, pues decidimos traer a algunos de los expertos y practicantes principales en la enseñanza de español para migrantes y refugiados, que es un reto y un desafío que siempre había existido en España también, pero que ha adquirido mayor actualidad por todos los movimientos y las guerras que al final nos afectan siempre a todos, no solo a los que los sufren más cercanamente. En principio iba a estar con nosotros Maite Hernández, pero por problemas no ha podido venir, así que en su lugar nos envió a su pareja de baile en cuestiones de migración y refugiados, Félix Villalba. Ambos forman parte y han creado Segundas Lenguas e Inmigración, un portal interesantísimo, y no sé, mis alumnos de español para fines específicos inmigrantes conocen su nombre igual que el nombre de todos los que están aquí, ¿no? Y el de Maite y Félix es intercambiable, tiene muchísimos trabajos firmados en diferente orden. Tenía aquí recogida la página de Segundas Lenguas, sus referencias en el Dialnet, pero como no nos funciona internet, pues luego os las mando y ya está. Bueno, Félix está ahí, a la izquierda. Por aquí a mi izquierda también, perdona, está Victoria Jaiche Ruiz Zorrilla, es miembro de ASILIM. ASILIM es una de las asociaciones más activas también en la enseñanza a migrantes y también trabaja en la Universidad de Valladolid. Y dentro de ASILIM, pues una de las cosas que se hacen es formación de profesores. Félix primero tratará retos y desafíos en el diseño curricular en L para migrantes y refugiados. Victoria tratará la cuestión de la formación de profesores. Y mi querida colega Beatriz Soto Aranda, que es doble doctora en lingüística aplicada, una de las primeras tesis sobre enseñanza a migrantes, en este caso de origen magrebí, dirigida por Paco Marcos, y también en traducción, esa recientemente, 2017, ¿no? Para que veáis que hay gente que sigue teniendo el gusto de estudiar y además sacarse otro doctorado. Porque todos los profesores seguimos estudiando, pero de una manera tan formal querer sacarse otro doctorado tiene mucho mérito. Dentro de la mesa ella se va a centrar más en política lingüística para migrantes y refugiados y su repercusión en la prueba de lengua para obtener la nacionalidad. Y por último, todos son queridos colegas, pero otro colega cercano, además, porque está de profesor en el Centro Complutense de Enseñanza Español, creo que algunos habéis hecho prácticas con él también, Juan Trujet Manso, ahí en medio. Voy a hablar de muchas cosas, pero en este caso se va a centrar en los retos y desafíos en la producción de materiales y manuales para migrantes y refugiados, porque es coautor de Habla, método de aprendizaje de español para personas extranjeras, A1 o A2. En realidad, todos podrían tratar de cualquier tema, porque todos se han dedicado a ello, ¿no? En todas estas facetas que estamos viendo, pero hemos decidido repartir los temas inicialmente de esta manera, hablará más o menos un cuarto de hora, luego lo importante, por supuesto, será el debate en una mesa redonda. Vamos ya creando la mesa redonda, no sé si artúrica, pero por lo menos en estas cuestiones. Así que me callo porque yo no soy la persona importante, sino que son ellos. Así que, Félix, hablas tú primero. ¿Necesitas...? No. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría estar aquí. Acabo casi de llegar a España hace unos meses. Y bueno, pues esto es me hace mucha ilusión ver una aula llena de gente interesada en el tema de la inmigración. Y intentaré
reflexionar en torno a las particularidades que tiene la elaboración de un currículum para inmigrantes y refugiados. No sé si mi reflexión servirá de algo o estaré ya desfasado. Si es así, os pido benevolencia y tened en cuenta que los años no pasan en balde, pero bueno, lo intentaré. Me han pedido que hable acerca de lo que supone elaborar un currículum para estudiantes, inmigrantes y refugiados. Antes que nada, comentaba antes a los colegas que mi percepción es que apenas ha cambiado muchas cosas en lo conceptual tras casi 30 años de trabajo en este campo en España. ¿Por qué? Porque los españoles somos de una manera particular o no. No, cuando uno ve a nivel internacional cómo es la atención a inmigrantes y refugiados, encuentra los mismos lugares comunes que se repiten de manera sistemática. Intentaré desarrollar algunos de ellos en mi intervención y intentaré que dar respuesta a tres cuestiones previas que creo que tiene que tener cualquier currículum que se vaya a elaborar en concreto para esta población o para cualquier otro tipo de estudiantes. A mi modo de ver, el currículum tiene que tener un para qué. ¿Para qué hacemos el currículum? ¿Para quién lo hacemos? ¿Y qué sentido tiene la lengua y la cultura dentro del currículum? Es decir, ¿qué contenidos hay que tratar? El para qué no es ninguna obviedad. En principio, el currículum se elabora para una institución, para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lo que estamos viendo en Europa desde hace unos 15 años es que las posiciones más neoconservadoras y algunas veces fascistas de los políticos están haciendo que el interés por la enseñanza de inmigrantes y refugiados o a inmigrantes y refugiados adquiera o tenga unos tintes de control. Las instituciones se convierten en policías lingüísticas que van a hacer aún más difícil la estancia de trabajadores inmigrantes y sus familias en el país de acogida, haciendo que pasen por una prueba ignominiosa la más de las veces, inútil el 100% de las veces, sobre conocimiento de la lengua para obtener la nacionalidad. Podemos entender, si pensamos en inmigrantes de África o si pensamos en inmigrantes asiáticos, que bueno, que alguna medida hay que aplicar. Pero no soy yo, es la propia Unión Europea la que en 1980 y tanto, no me acuerdo del año, nos hace reflexionar de lo injusto que es para nosotros, para los propios europeos, que nos vayamos a desplazar por Europa y nos tengamos que someter a pruebas de esas. Nos hace reflexionar acerca de que no es una obligación del trabajador inmigrante demostrar su conocimiento de la lengua. Es un derecho de todo trabajador el recibir clases de lengua y cultura. Y las instituciones olvidan ese derecho y lo único que hacen es controlar. Por lo tanto, cuando digo cuál es el objetivo del currículum tiene que ser facilitar los procesos de enseñanza. Que alguien que se quiera dedicar a enseñar a población inmigrante, a niños, a jóvenes o adultos inmigrantes, vea su trabajo facilitado. Tú puedes ser un buen profesor, pero no tienes por qué dominar los recursos que te lleven a hacer unos análisis pragmáticos o gramáticos perfectos. O puedes ser un buen profesor, pero no tienes por qué hacer un diseño curricular completo. Eso es lo que tienen que hacer las instituciones, facilitarnos un documento sencillo, útil y manejable. Y eso es lo que no han querido hacer las instituciones. No es que haya que elaborar, existen tres documentos curriculares desde hace 10 años, guardados en cajones. Pero las instituciones han visto la nueva panacea de los exámenes de nacionalidad. Y los exámenes de nacionalidad dejan dinero. Y los exámenes de nacionalidad son un obstáculo más a los trabajadores, son un obstáculo más a nosotros si queremos ir a Alemania. Yo tengo derecho a moverme por la Unión Europea. Es el país quien me tiene que dar a mí esa formación lingüística. No soy yo el que tengo que hacer ese esfuerzo de aprendizaje de la lengua aparte y luego demostrar que la conozco. Eso demuestra, entre otras cosas, y siento ser así de melodramático, pero es que creo que es así,
lo alejado que están las instituciones de los trabajadores. La inmigración no da miedo, lo que da miedo es la pobreza. Siempre. Cuando se trata de inmigrantes ricos no hay ningún problema, ni se les pasa exámenes, ni importa cómo hablan, se les facilita absolutamente todo. Es al trabajador inmigrante, al que se levanta a las 6 de la mañana, que no tiene contacto con la población de origen, porque a lo mejor trabaja en una cuadrilla de albañiles, hablando todo el día en su lengua materna, pero que contribuye con impuestos al desarrollo del país, al que se le pide que haga un examen de ciudadanía. Y para hacer ese examen de ciudadanía se le dice, y ahora dígame usted qué conocimiento de la lengua tiene. No sé si ven ustedes. Para mí ha sido muy difícil. Durante prácticamente 8 años estuve intentando que el Cervantes hiciese las pruebas de DLE adaptadas a inmigrantes. Y les planteaba por carta, sistemáticamente, la idea de, oiga, vamos a probar qué particularidades tiene esta población a la hora de hacer eso. Jamás le interesó. Jamás. Ahora sí, pero porque dejan dinero o porque justifican el trabajo de estas instituciones. Bien, entonces cuando digo que cuál es el objetivo del currículum, el objetivo del currículum es facilitar, asesorar a las instituciones, a una escuela, a una ONG, a una universidad, a quien sea, ese documento curricular que facilite iniciar el trabajo. La segunda reflexión, o el segundo para qué, la segunda pregunta es ¿a quién va dirigido? Yo creo que un currículum tiene que ir dirigido a profesores y a estudiantes. A los profesores, pues eso, para facilitar su trabajo, y a los estudiantes para que sean ellos también autónomos y puedan organizar, si quieren, su proceso de aprendizaje. Pensando en los profesores, tenemos que un currículum tiene que pensar en la diversidad de profesores que acuden a este tipo de enseñanza, porque el Estado no quiere hacerse cargo de esta educación. Entonces, ¿corre a cargo de quién? De instituciones muy diversas. Hay mucho voluntariado en este tipo de prácticas, porque ya insisto, el Estado no quiere hacerse cargo de ellas. Entonces, tiene que ser un documento útil, un documento manejable, no tiene que ser un mamotreto, como es, por ejemplo, lo de Cervantes, eso no hay quien se lo lea, es una cosa inútil, ¿no? Entonces, tiene que ser un documento ágil, fácil y sencillo. No digo que no sea técnico, sino fácil y sencillo de manejo, donde los elementos de carácter lingüístico, los elementos de carácter cultural, estén fácilmente accesibles para profesores muy diversos. Luego cada institución organizará sus procesos de formación, eso es otra cosa, pero el documento tiene que ser un documento ágil y sencillo. Respecto a los inmigrantes, pues existe ese problema de que siempre tenemos una imagen estereotipada de los inmigrantes. Da lo mismo que sea aquí, que sea en Canadá, que sea donde sea, siempre se tiene una imagen estereotipada. En general, los inmigrantes son todos igual. Son un todo en conjunto y un todo que se caracteriza casi siempre en términos negativos. No saben, no tienen, no pueden. Como yo defino al colectivo en términos negativos, todo lo que haga, pues ya está de más, ¿no? Entonces nos encontramos con propuestas que son puramente estructuralistas, propuestas que no tienen nada que ver con enseñanza de idiomas. Yo creo que tenemos que tener esa curiosidad por acercarnos al estudiante, a la persona que tenemos delante de nosotros, sin etiquetas. Y nos encontraremos o descubriremos a universitarios, descubriremos a gente muy diversa, descubriremos también a gente deleznable, porque no todos son iguales. O sea, la inmigración no te cambia, ni te hace mejor, ni te hace peor, ni más listo, ni más tonto, ni cambia las estructuras cognitivas respecto al aprendizaje de lenguas. Yo creo que cuando nos acerquemos a inmigrantes nos vamos a acercar a niños, a jóvenes y adultos aprendiendo lenguas en un contexto de uso directo de esa lengua. Pero no hay otro cambio cognitivo diferente. Entonces, yo creo que el currículum tiene que dar también respuesta a esos posibles usuarios. Oiga, yo no voy a depender de que usted me dé la nueva fotocopia. Yo también quiero saber qué tengo que estudiar mañana o cómo organizar mi estudio, si yo quiero. Y por último, para no extenderme con esta visión tan negativa, pues creo que el currículum tiene que contemplar cómo se van a tratar la lengua y la cultura, los contenidos, dentro de ese documento.
Y aquí me parece que es uno de los aspectos más interesantes, más apasionantes, porque hay que dar cuenta de la cultura real, no de nuestra propia cultura, de cada uno, de cada profesor, no, de esa cultura que nos rodea y que a una persona que tiene que venir a vivir y a trabajar aquí es lo que va a necesitar. Por ejemplo, hay que dar cuenta de esa cultura de la cotidianidad, cómo pedir una cita médica, cómo informar al médico de dolores, de estados anímicos, del historial médico, cómo utilizar elementos de control de la información para ver si se ha entendido, si no se ha entendido. Pero respecto a las compras, pues igual tenemos que dar cuenta de esa diversidad de compras que hacemos al cabo del día, ¿no? En situaciones muy diversas, en mercadillos abiertos, en tiendas de barrio, qué son las ofertas, cómo el día nos da cupones que nos van a descontar, yo qué sé, es decir, esa otra cosa que forma parte de la vida cotidiana, que no es estereotipada, pero que se necesita, cómo hablamos los españoles, cómo son los turnos de habla, parecen algo que no tiene en cuenta, pero los que hemos estado fuera hemos visto lo importante que es adaptarte a ese uso pragmático de la lengua y los malentendidos que se producen, y de eso no damos cuenta, o apenas se da cuenta en los manuales de español. Tradicionalmente se habla de que el profesor tiene que elaborar materiales. Yo no creo que el profesor tenga que elaborar ningún manual. Tú puedes ser un profesor bueno, puedes ser un profesor excelente, pero no tienes por qué tener la habilidad de elaborar un manual. Un manual es una cosa muy técnica, es algo muy exigente. Sin embargo, cada vez nos están pidiendo más a los profesores, pagándonos menos, también es verdad, porque nadie dice vamos a demandar mejores salarios, ¿a qué no? Y nos están pagando lo mismo que hace años o menos. Yo creo que no, creo que hay que dar una respuesta adecuada, técnica, a unas personas que tenemos delante que, independientemente de la situación social que tengan, necesitan aprender lengua para usarla. Lo que sí les querría transmitir es que esto no se puede hacer sin pasión, sin emoción, sin volcarte, sin ganas de querer averiguar quién es el otro, por qué, cómo puedo enseñar a una persona que no sabe leer y escribir a leer y a escribir o a hablar en una segunda lengua, porque el problema es mío, que no sé enseñar sin libro. Me parece que estamos en o la enseñanza de español o de segundas lenguas abre esa posibilidad de saber qué es lo que pasa en la persona que va a aprender en una segunda lengua, en una situación de contacto con la población, qué exigencias se plantean y qué miedos le llevan a hacer imposible muchas veces el aprendizaje. Personas que hablan dos y tres lenguas, cuando tienen que aprender la lengua del país de inmigración, parece que no funcionase ese aprendizaje previo. ¿Por qué? Pues por la tensión, por la actitud, por el filtro afectivo de Krasen. Pero para superar ese filtro afectivo, que implica el querer o la necesidad de adaptarte a la nueva sociedad, no sirven los exámenes de nacionalidad. Es una tensión más que lleva al agarrotamiento de las personas. Y a mi modo de ver, hay que denunciarla en todos los sitios. Y bueno, pues disculpad este tono melodramático, pero creo que un currículum si no sirve para nada. Muchas gracias, Félix. De melodramático nada, yo creo que ha sido crítico. Creo que los estudiantes ya se han dado cuenta que en muchas de las ponencias en estas jornadas hemos sido muy críticos y planteamos, como decía Adil Mustau ayer, una pedagogía crítica, que es la única posible en realidad, ¿no? Así que bueno, me callo, que si no, le cedo la palabra a Victoria. Que precisamente hablando de la importancia de los profesores, va a tratar la cuestión de la formación. Bueno, yo os voy a hablar un poquito, bueno, de lo que me han mandado a hablar, de retos y desafíos de la formación de profesores, de, ¿no me oís bien por ahí? De poner de migrantes y refugiados. Pero yo creo que antes de hablar de todo eso tendremos que ver un poco cuál es el alumnado en realidad al que nos dirigimos,
quiénes son nuestros estudiantes. Me imagino que ya os habrán hablado un poquito del proceso de extranjería, ¿no? De la solicitud de residencia. Si no lo han hecho, yo voy a centrarme más en lo que es el proceso de solicitud de asilo en España. Voy a hablar rapidito de esto para que tengáis una idea de quiénes son nuestros estudiantes y en qué proceso tan terrible se ven inmersos. Y a partir de ahí, pues veremos qué tenemos que saber como profesores y qué cómo serían los profesores ideales de este tipo de alumnado. Bueno, también os hablo en concreto de los refugiados o de los solicitantes de asilo, porque como España apenas otorga el asilo, la mayor parte de estos estudiantes que en un momento han sido solicitantes de asilo pasan seguidamente a ser inmigrantes, ¿no? A intentar quedarse en España por esa vía, ¿no? Solicitando la residencia por arraigo, que se puede pedir pues a partir de los 3 años de residencia en España, no sé si ya sabréis, me imagino que sí, teniendo un contrato de trabajo, teniendo un montón de cosas bastante difíciles de tener. Bueno, en primer lugar, os sonarán estas cosas de derecho de asilo y derecho a la protección subsidiaria. El derecho de asilo es la protección que un Estado concede en su territorio a una persona frente a la persecución de otro Estado. Incluye el derecho a entrar en el territorio del país de acogida y el derecho a no ser obligado a salir de él de manera forzosa, ¿vale? Y está definido desde la Declaración de la Universal de los Derechos Humanos, en el 48. Y en realidad, el derecho de asilo en España se concede muy, muy poquito. Lo que se está concediendo es la protección subsidiaria, ¿vale? Que es el dispensado a las personas que, pese a no reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, existen motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen o al de su anterior residencia habitual, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir algún daño grave, como amenazas graves contra la vida o la integridad física, violencia indiscriminada en situaciones de conflicto, tratos inhumanos degradantes, etc. ¿Vale? Entonces, el derecho a la protección subsidiaria en realidad es el que se da a las víctimas de lo que se llama pues daños colaterales. Todos los sirios que están solicitando asilo en España, pues lo que se les da generalmente, no siempre, pero generalmente es la protección subsidiaria, ¿no? El asilo en realidad se da muy poquito. Los palestinos, por ejemplo, pues sí lo tienen, sobre todo aquellos que tienen una tarjeta de la UNRWA, porque ya tienen el estatuto de refugiados. Pero se evita dar el asilo porque en realidad hay diferencias, ¿no? El tener protección internacional de asilo pues es como más estable. La protección subsidiaria pues dura lo que dura el conflicto, en teoría, o lo que opinan las autoridades que dura el conflicto, ¿no? De repente pueden decirte que nada, que ya no hay problemas en tu país y que te vuelvas y punto, ¿no? Bueno, vamos a ver esto rapidito. ¿Quién puede solicitar asilo en España? Toda persona que tenga fundados temores de ser perseguida y haya sufrido haya sufrido persecución por motivos de índole política, religiosa, de nacionalidad, raza o pertenencia a un grupo social determinado, que no sean ciudadanos de la Unión Europea. Esto es importante. ¿Cuántas personas solicitantes de protección? Bueno, aquí vienen algunas cifras, solo quiero destacar que, por ejemplo, este año las cifras de Venezuela se han disparado, yo creo que se han triplicado, cuadriplicado, pues porque se ha facilitado también el visado. Esto también, pues lógicamente, va cambiando cada año dependiendo de los conflictos y también de los puertos, de los puestos fronterizos que se cierren, ¿de acuerdo? Como el que se ha cerrado recientemente en Melilla, pues ha hecho que disminuya en picado, por ejemplo, las solicitudes de sirios. ¿Dónde se puede solicitar asilo? Pues fuera de España, en teoría, en la embajada o consulado español de un país distinto al de su nacionalidad y o residencia habitual, aunque esto es solamente teórico, en la práctica no ocurre. Y en España, en puesto fronterizo, aeropuerto, puerto, control de entrada, etcétera, y en territorio español, en la Oficina de Asilo y Refugio Madrid y en cualquier oficina de extranjeros o comisaría de policía. Lo aconsejable es que se haga en la oficina de asilo, siempre, ¿vale? Va a ser mucho más fácil y va a estar mucho más garantizado pues que las cosas se hagan bien. ¿Cuándo se puede solicitar asilo? Sin demora y en el plazo máximo de un mes al llegar a España, ¿vale?
Esto pues no siempre es así, hay mucha gente que llega, sobre todo proveniente de países subsaharianos, que se dan cuenta de que podrían haber pedido asilo cuando ya llevan 6 meses en España, y entonces cuando ya ha pasado mucho tiempo pues tienes muchas menos oportunidades de que te lo den. ¿Qué es la Oficina de Asilo y Refugio? La OAR. La OAR depende del Ministerio del Interior y es el órgano encargado de tramitar y estudiar todas las solicitudes de protección internacional presentadas en territorio nacional. Y una vez que la Oficina de Asilo y Refugio estudia un caso, envía su propuesta a la Comisión Interministerial, CIAR, no lo confundáis con CEAR, ¿vale? Con la ONG. La CIAR es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, formado por representantes de política interior, política exterior, justicia, inmigración y acogida de solicitantes de asilo e igualdad. Y igualmente asiste a esta comisión ACNUR, que tiene voz, pero no voto, pero tiene mucha voz, eso también hay que decirlo, y entre sus funciones se encuentra la de examinar y citar las propuestas de resolución de los casos, que firma finalmente el ministro del Interior, ¿vale? La CIAR se reúne una vez al mes, generalmente a final de cada mes. Bueno, ahora lo que nos interesa, la presentación de la solicitud de asilo, las fases, ¿vale? Esto es son las fases de presentación de la solicitud. En primer lugar, os voy a poner el cursor, tenemos la presentación de solicitud, es la entrevista inicial en la oficina de asilo. Cuando una persona que piensa solicitar asilo llega a España, pide una cita por teléfono en la oficina de asilo, tiene una entrevista allí, se le hace esa entrevista, explica su caso, qué cosas le han pasado y allí se valora si su solicitud pasa a trámite, ¿no? Más o menos en el primer mes. Durante ese tiempo, si no tiene dónde estar, generalmente va a un sitio que se llama el Hotel Welcome o en otros centros de acogida que puede estar y allí espera. Una vez que se decide que esa solicitud puede pasar a trámite, empiezan estas fases, ¿vale? Ahora mismo, actualmente, las tramitaciones que se están haciendo son de urgencia, ¿no? Se supone que en 6 meses te van a responder si sí o si no, ¿no? Lo que se suele decir, si es positivo o negativo. Hasta el 2011-12 esto se hacía más o menos así, en un año. Este proceso de solicitud también coincide actualmente con el proceso de acogida. También, pues, se ha visto mermado. Antes a la gente se la tenía un año en los CARES, supongo que conocéis lo que es un CARES, son los centros de acogida de refugiados, que hay 4 en España, ¿vale? Son estatales, hay 2 en Madrid, uno en Valencia, otro en Sevilla. Entonces, allí la gente vive, come, duerme, estudia, hace todo, ¿no? Antes se les tenía un año, ahora se les tiene 6 meses. Y durante esos 6 meses se supone que tienen que adquirir un B1 de español, adquirir también formación ocupacional y estar listos a los 6 meses para lanzarse a la vida en la jungla, ¿no? Bueno, hay casos en los que se prorroga la estancia, pero no es común. Bueno, nos quedamos ahí. Entonces, para nosotros, como profesores, en primer lugar, ¿qué tenemos en la clase? Tenemos a una persona que está inmersa en este proceso en el que se juega su futuro, su vida, que además posiblemente viene con estrés postraumático, que muy probablemente estará también medicada y que está pendiente de esto. Esto es su vida y está mal. Muchos, además, no querrían estar en España. Querrían haber llegado a Alemania o a Francia porque saben que allí tienen más oportunidades o porque a lo mejor tienen sus redes, pero al haber entrado y haber puesto sus huellas en España, ¿vale?, por el Acuerdo de Dublín, o han sido devueltos después de estar un par de meses en Francia o en cualquier otro país, o pues simplemente pues ya saben que no pueden salir de España, que tienen que iniciar su solicitud de asilo en España, ¿vale? Entonces, mucha gente no quiere en realidad estar aquí y no está tampoco motivada por aprender español. Eso cuando damos clases de español en centros de acogida, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como profesores, claro está, tenemos que tener unos conocimientos básicos sobre este proceso, ¿no? Porque son los temas que van a salir en clase y porque son las máximas preocupaciones de nuestros estudiantes. Un mínimo, ¿no? Yo cuando empecé a dar clase no tenía ni idea, o sea, nos empezaban a hablar la tarjeta amarilla, que entonces era amarilla, que si me dan positivo, que si protección subsidiaria, y no sabíamos nada, no entendíamos nada. Entonces,
hay que ponerse al día un poquito. Tiene que tener una buena competencia intercultural el profesor también, porque es un mediador. De hecho, es casi el único civil, entre comillas, que conoce el alumno. Muchas veces nuestras clases son pues el momento de descanso de la vida de nuestros estudiantes, tanto si son refugiados como si son inmigrantes. Lo más común es que hablen o con otros extranjeros, con otros compañeros en sus trabajos o en los centros de acogida donde estén, o con la policía, o con el abogado, o con el trabajador social y nada más. Entonces, los profesores somos los mediadores, somos la ventana a la España civil, ¿no? Tiene que tener sólidos conocimientos teóricos sobre enseñanza de L, porque como no hay un currículo, tiene que hacerlo y tiene que saber también pues programar sus cursos, hacer sus planes de clase, tiene que tener conocimientos, ¿no? Y no siempre básicos, ¿no? Tiene que tener las herramientas necesarias para poder adaptar y multiplicar los materiales a un aula extremadamente heterogénea, como pueden ser estas aulas en las que tienes gente con formación académica muy alta conviviendo con gente en la misma clase que no ha tenido formación, que son analfabetos, y tiene que estar dispuesto a trabajar muchísimo más y probablemente por muchísimo menos dinero o gratuitamente, ¿no? Porque al final todo esto pues parece que tiene que ser voluntario, ¿no? Cualquier trabajo humanitario tiene que ser voluntario. Entonces, el profesor ideal de enseñanza de español a inmigrantes y refugiados tiene que estar mucho, mucho más formado. Y para formarlo, pues lo ideal es contar con docentes que puedan ofrecerles conocimientos sobre derecho de asilo y extranjería, sobre mediación intercultural, además de sobre lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Y además la oferta formativa tiene que ser muy asequible, porque el perfil de estos profesores, aparte de que suele coincidir pues con personas con un poder adquisitivo medio o modesto, pues también se les suele exigir que lo hagan como voluntarios. Entonces, formarse para trabajar de manera voluntaria, al final, si no te ofrecen cursos gratuitos o muy, muy asequibles, la gente no puede hacer todo. Y los cursos y talleres tienen que ser verdaderamente prácticos, no perderse tampoco en vaguedades teóricas, pero no convertirse ni mucho menos en talleres de recetillas o de cosas que pueden solucionar. O sea, yo creo que siempre se tiene que intentar acudir a la teoría. Y bueno, pues en definitiva yo creo que es urgente multiplicar la oferta formativa para profesores de inmigrantes y de refugiados e intentar hacerlo pues de una manera seria y comprometida, no solamente con el alumnado con el que van a trabajar, sino también pues con el perfil medio de quienes al final están a pie de calle dando esas clases, ¿no? Y nada más, no sé si me he extendido demasiado. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Precisamente acerca de la formación, como esta mañana han estado compañeros de la Facultad de Educación, precisamente en la Facultad de Educación están haciendo cursos, además son algunos presenciales y otros en línea, de fácil acceso y asequibles para toda la gente interesada, o sea que es algo que tenían que conocer también los estudiantes, ya les daremos información. Y también después en el debate. Bueno, siguiente en hablar creo que es Beatriz, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo también, como Félix, me alegro de que esta aula está ahí llena, porque hasta última hora de la tarde yo pensaba que digo lo mismo, más de uno ya se ha ido, pero me alegro de que estéis aquí y me gustaría dar las gracias a los organizadores y a Daniel por acordarse de mí y lo que me ha permitido reencontrarme con personas, incluido Félix, a los que hace bastante tiempo que no veía. Bueno, yo primero, en primer lugar tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Félix, que la enseñanza a inmigrantes y refugiados no es algo nuevo en España,
no es una moda, es algo que existe desde prácticamente los años 90 y que ha habido gente con nombres y apellidos, entre ellos Félix y Maite también, que han hecho un verdadero trabajo, yo creo que hasta incluso apostando parte de su, digamos, afecto, sentimiento y su vida en que realmente esto fuera una especialidad dentro de él. Y yo creo que hasta cierto punto lo han conseguido, ¿vale? Algo queda, no hay que ser tan pesimistas. Es verdad que no sé el compañero que viene, pero quizá tengamos una visión crítica porque sabemos que hay cosas muy buenas, pero hay cosas que deberían cambiarse, o por lo menos que debemos de cuestionarnos. Y si algo tienen que hacer los investigadores, que también están a pie de calle, es eso, es cuestionarlo, es plantear, es poner. Entonces, cuando Daniel me propuso asistir a la mesa redonda, pues evidentemente yo he trabajado y me he especializado sobre todo en población inmigrante infantil o inmigrante. Hijos de inmigrantes de población escolarizada de origen marroquí, transferencias lingüísticas, etcétera, que estaba muy de moda en los años 2000. Pero yo le dije, no, yo voy a hablar de otro tema, que en parte me lo ha pisado Félix, pero yo voy a dar la otra parte de la historia, que es sobre político-lingüística, ¿vale? Félix comentaba, y muy acertadamente, que la Unión Europea, a finales de los 80, con la idea del concepto de movilidad laboral y el concepto de trabajador, ya fijó una serie de principios básicos. Y es que la lengua no es un deber, la lengua es un derecho. Y esto es algo que debe ser fundamental porque efectivamente en las condiciones políticas en las que nos movemos desde hace más o menos 20 años, sobre todo en los últimos años en diferentes países europeos, eso parece que no es así. ¿De acuerdo? También es verdad y es cierto que tanto la prueba de español, que es el DELE, como la prueba de conocimientos culturales, que me voy a referir a ella específicamente en mi intervención, con la reforma de la ley de adquisición de nacionalidad por residencia, en 2015 también se introduce esta prueba, y es verdad que también es una manera de sacar dinero, ¿de acuerdo? Eso es cierto, yo no lo voy a obviar. Yo me quiero poner en el lugar del otro, y es el lugar del inmigrante, ¿vale? Y lo hago no desde una perspectiva teórica, sino desde, aquí hay algunas personas que me conocen, desde un cierto conocimiento, sobre todo de la realidad de una población de origen no hispanohablante, aunque la parte del Sahara sí, que es Marruecos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia como, digamos, parte colateral de esa parte de la población inmigrante con la cual tengo bastante relación, tanto a nivel universitario como a nivel, digamos, social, etcétera? Ha supuesto un cambio tremendo en el concepto de lo que significa integración. Y yo creo que esto es un elemento que debemos tener muy en cuenta. Es decir, un profesor de L debe plantearse, como ha dicho Víctor, ¿qué es integrarse? O sea, decir, ¿para qué utilizamos la lengua? En muchos casos, inmigrantes refugiados la utilizan para pasar una serie de exámenes, para que les den una tarjeta, para conseguir una cierta estabilidad. Cuando una persona se presenta a la nacionalidad, lleva mínimo 10 años de residencia en España. Eso es mucho tiempo. Es decir, no es alguien que ha venido hace dos días, que necesita aprender español, es una persona que supuestamente ha tenido un contacto diario social durante 10 años, probablemente haya formado familia, sus hijos vayan al colegio, trabaje, en teoría, con otros españoles, viva en un vecindario donde hay españoles, es decir, que tenga un conocimiento, cierto conocimiento, no solo de la realidad lingüística, sino también pragmática de la lengua. Ya decía Norton a finales de los años 90 que esas condiciones idílicas en la mayor parte de los casos no se cumplen. Y hay que ser consciente de ello. Es decir, se supone que un inmigrante tenga formación universitaria, o sea, analfabeto, está en una condición ideal. Es decir, viene a una sociedad acogida donde habla español, la sociedad que está a su alrededor habla español, está obligado a hablar en español y si además va a clases de español para inmigrantes, pues tiene la parte reglada. Con lo cual estamos en una situación de condiciones idílicas de aprendizaje. Pero todos sabemos que eso es irreal. Iba a decir que es falso, pero no en todos los casos, pero es irreal. Los inmigrantes, la mayor parte de ellos, a poco que aquí haya alguien que haya tenido una experiencia real con inmigrantes, sabe que viven en barrios donde la mayor parte de la población es inmigrante. El español que hablan con otras personas es un español, es decir, salvo la televisión, probablemente no está escuchando español real. No todos los casos, no todas las circunstancias, no todas las situaciones. Cuando
un inmigrante decide ir a clases de español porque tiene que pasar un examen de nacionalidad, se produce un proceso de cambio personal muy importante. Y el profesor de español para inmigrantes se convierte en una pieza clave que le va a abrir las puertas para entender, para deconstruir muchos, hablábamos esta mañana, de falsos entendidos, falsas interpretaciones, le permite interpretar la sociedad de acogida desde otra perspectiva. Otra cuestión importante es que cuando pensamos que se habla español, normalmente en los manuales hablamos de salir de copas, ir al cine, ver a los amigos. Un inmigrante cuando habla en español con españoles, normalmente lo habla con agentes de la administración. Si no es la policía, es el médico, pero primero tiene que pasar por los administrativos, etcétera. Eso se llaman, en ámbito de la lingüística, situaciones, digamos, de desigualdad en el discurso. Es decir, no es una situación de interacciones comunicativas correlativas. No se puede construir un discurso con un administrativo del que dependes para obtener un papel. Y eso es falso. Cuando alguien me dice, hay muchas personas que me dicen, no, pero es que yo soy muy amable. Es que no es que es cuestión de que sea usted amable. Es que usted tiene poder. Cosa que el inmigrante no lo tiene. Yo ayer estaba en la delegación de gobierno para recoger un título universitario. Y me llevé las manos a la cabeza, porque yo había pedido un número, era la una y media, y a mí no me habían llamado. Yo esperé pacientemente, porque son las reglas de educación, ya saldrá en la pantalla de delegación de gobierno mi número, y mi número no aparecía. Pero entre que yo llegué a la sala, y se supone que era la hora que tenía que entrar, como 5 o 6 personas, incluso personas hispanohablantes, no españolas, habían ido a preguntar al ujier de turno qué es lo que pasaba con ellos, por dónde había que pasar. Y las respuestas que dio el ujier de turno, sinceramente, eran para haberlas grabado y haberlas llevado a un juzgado de guardia. Y yo soy española y tengo un nivel académico que me permite, un nivel de conocimientos sociales que me permite interaccionar. Al final tuve que ir al ujier de turno y decirle, títulos universitarios, ¿en qué planta es? La cuarta. Hace media hora que estoy aquí y a mí nadie me ha llamado. ¿Puedo subir? Me dijo, bueno, si es para un título universitario, sí. Cuando subí a la planta, la persona encargada de darme el título ni se había molestado en mirar que le tocaba tocar el timbre para llamar a una persona. Se llevaba toda la mañana sin hacer nada, absolutamente nada en la planta correspondiente. Se había olvidado, pero dicho por ella, ¿eh? Imagínese una persona que tiene un nivel A2 de español, que tiene que ir a recoger una documentación fundamental para poder inscribir a su hijo o para ir al registro civil, etc. Es decir, cuando un profesor de español se tiene que poner, como bien ha dicho Victoria, en situación del otro y qué es lo que va a enseñar, tiene que plantearse realmente a qué situaciones va a manejar un español, que evidentemente son muy distintas de las de un español, digamos, de a pie. ¿De acuerdo? Y yo creo que eso, por una parte, sería el primer punto. Cuando se cambia la ley de nacionalidad, evidentemente no se hace de forma favorable. Hay todo un discurso político de qué inmigración queremos. También es en plena crisis. Y hay que reconocer que muchos inmigrantes, sobre todo en el caso magrebí, que estaban en situaciones desfavorables y que tenían problemas con un proceso de paro acuciante, salen de España. Pues muchísimas familias han marchado a Francia, han marchado a Bélgica por cuestiones diversas que no vienen al caso. ¿Quién se ha quedado en España? Se ha quedado en España población que llevaba mucho tiempo, población que tiene niños, población que no tiene a dónde ir y población que realmente está insertada. Quizás su nivel de español no es muy elevado, pero está insertada, conoce más o menos la situación. La cultura española se mueve entre vecinos, sobre todo en las zonas que no son las grandes capitales, los pueblos, tienen cierta interacción, han aprendido español llevando y trayendo a los niños del colegio, hablando con los profesores, etc. Y de repente se encuentran que tras 10 años tienen que pasar las pruebas. Una es el DELE, de la que hablaba Félix antes. Hombre, yo me planteo una cuestión que es importante, y es, si después de 10 años de estancia regular en España, a mí se me exige una, dos o más, es decir, yo como investigadora crítica me tengo que plantear una cosa muy seria, es decir, si con 10 años en España una persona no llega a una, dos, tenemos un problema muy serio.
Y habría que plantearse dónde está el problema. Como dice, normalmente el problema está, siempre lo decimos, el problema es el otro, porque el otro es el que tiene que aprender, el otro tiene que adaptarse, el otro tiene que ser cómo. ¿De acuerdo? Lo que nos plantea tanto la prueba de nacionalidad como la prueba cultural realmente es un problema para nosotros, y es quiénes somos y qué identidad nos estamos autovendiendo. Porque no sé si alguno se le habrá ocurrido entrar en internet alguna vez y hacer la prueba de competencias culturales. Nosotros hace unos años en varias universidades madrileñas, además para estudiantes de traducción e interpretación, hicimos la prueba de que se entraran, hicieran las preguntas ad hoc sin saberlas. No aprobaron las pruebas, y son 25 preguntas de un test, ahora lo han reformado, de casi 300 preguntas, ni un 5% de estudiantes que se suponen que han sacado más de un 11,5 en selectividad. Y paso a preguntar a plantearles como cuestiones algunas de las preguntas que ponen, las he cogido a voleo, ¿vale? Pero me parece interesante. Pregunta de competencia cultural supuestamente para una persona que debe sacar una 2 mínimo. El desarrollo económico de una comunidad autónoma es competencia, guión, hay que cubrirla, de dicha comunidad, de acuerdo con la política económica nacional. Simplemente entender la redacción de ese enunciado ya tiene. Ahora, elija usted, compartida, tutelada, exclusiva. ¿Eso es un nivel A2? ¿Me están pidiendo realmente un nivel A2? Siguiente pregunta. La organización que defiende y promueve los intereses de los trabajadores se denomina profesores o futuros profesores de español. ¿Sabrían decirme la palabra? Asociación, partido, sindicato. La Constitución garantiza la seguridad, puntos suspensivos, de los españoles, jurídica, ejecutiva, legislativa. Sigo. ¿Qué es el Camino de Santiago? Esa más o menos sabemos que cae 100%, seguro, todo, siempre. Una obra de teatro, una ciudad de Galicia, una ruta de peregrinación. Y la palabra peregrinación para una dos, bueno, podría entrar. Pues, ¿cuál de estos deportes tiene una competición denominada la vuelta, el ciclismo, el fútbol, el tenis? ¿Cómo se denomina la unión jurídica de dos personas que crea un vínculo conyugal mediante ciertos ritos o formalidades legales con obligaciones y derechos? ¿Pareja formal? ¿Pareja de hecho? ¿Matrimonio? Si yo saliera ahora mismo a los jardines de la Complutense, hiciera esta encuesta, dudo mucho que un estudiante universitario de máster o doctorado me pudiera contestar correctamente a todas y absolutamente todas las preguntas. Con lo cual, a un aspirante a nacionalidad, para presentar la documentación para la nacionalidad, se le exige el DLE A2 o más, ¿vale? O sea, que con un A2 podría presentarlo, pero se le exige que apruebe esta prueba. ¿De acuerdo? Son 300 preguntas. Para aprobar esta prueba no es aprenderse las soluciones de memoria, que mucha gente intenta hacerlo, es que hay que entender los enunciados. Realmente nos tiene que plantear, ¿un español de a pie sabe esta información para ser español? Como decía un conocido experto en lingüística, al que Félix conoce muy bien, dice, la única diferencia que tiene nacionalidad española desde hace muchos años y da clases de español en una reconocida universidad española, decía, la única diferencia entre yo, que me llamo Mohamed, y un español que se llama Francisco, es que yo he tenido que jurar bandera y, aunque soy profundamente republicano, jurar lealtad al rey. ¿Qué concepto de identidad tenemos? ¿Qué proyección de identidad damos a los inmigrantes o los futuros españoles? Y realmente, ¿qué pretendemos, como decía Félix, con todo esto? Más allá de la cuestión económica. Es un claro factor de discriminación, evidentemente sí. Y la posición de un profesor de español L, y muchos de los que están aquí a pie de caballo lo saben perfectamente, es que esto realmente no demuestra ni la capacidad de integración de las personas, ni el dominio pragmático de una lengua, ni absolutamente nada. Seguimos con los presupuestos teóricos de hace más de 30 años. Él habla de estructuralismo, yo decía de una visión de lo que es la cultura, no competencia cultural, de lo que es la cultura, que es la alta cultura,
que no es la cultura real, es la cultura de los libros. Y es una cultura que está completamente alejada de lo que es el uso de la lengua de facto diario. Simplemente eso. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, sin palabras, yo creo, pero muchísimas gracias. Juan va a seguir ya terminando la ronda de intervenciones. Yo creo que el debate está casi servido ya. El debate crítico. ¿Te entrevisto? Se coloca Juan. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Yo voy a hablar sobre manuales de español para inmigrantes, aunque realmente tengo que aclarar dos cosas. Primero, que yo no soy especialista o no soy un profesor especializado exclusivamente en inmigrantes, aunque en Estados Unidos trabajé 5 años en un programa para estudiantes latinos bilingües. Y ahora en la Complutense tenemos un programa de acogida de inmigrantes y tenemos inmigrantes dentro de nuestras clases. Pero bueno, son pocos. Pero no me considero que sea un especialista en la enseñanza de español como para inmigrantes. En cualquier caso, estoy aquí porque, sobre todo, soy coautor de este libro, Método de Aprendizaje de Español para Personas Extranjeras, de nivel A1 a A2, se llama Habla, y es un libro del 2011 y es un proyecto de Foreign Comisiones Obreras. Cuando echamos un vistazo a la guía de recursos didácticos de español para extranjeros, por ejemplo la que elaboró el Instituto Cervantes, que no está completa, pero bueno, es una referencia, vemos que divide a los manuales en 4 grupos principales. Primero, niños, adolescentes, y luego adultos, y entre los adultos, lógicamente, los estudiantes no alfabetizados y los que sí lo están. Es interesante la guía por los contrastes que tiene. Todos los manuales de niños y adolescentes no son manuales específicos, son los mismos manuales para inmigrantes o no. Tiene la lógica de que, lógicamente, los niños y adolescentes están en edad de escolarización y se les tiene ya integrados, más o menos. Los adultos, sí hay manuales, hay bastantes manuales ya desde los años 90 específicos para este colectivo de inmigrantes. También es curioso que, salvo creo que la editorial Idulumen, no hay las editoriales importantes de español para extranjeros no han trabajado el colectivo de inmigrantes porque no les es rentable. Entonces, muchos de los manuales los han elaborado los propios trabajadores que trabajan con inmigrantes, algunos subvencionados por las grandes instituciones como Cruz Roja, y se da la paradoja que como se ha dicho antes, a muchos les falta formación en L, aunque tienen mucha experiencia trabajando con inmigrantes. Y algunos de los que hemos trabajado con manuales para inmigrantes, nos falta la experiencia directa con inmigrantes, o una experiencia mayor con inmigrantes. En cualquier caso, este libro, que elaboramos en el 2011, se llama Habla, y los autores son Cristina Aliaga Rodrigo, que sí tenía experiencia o que tiene experiencia con inmigrantes, Juana Ruiz Mena y yo, que realmente éramos más especialistas en L. En L no para inmigrantes. Es un libro que hicimos con toda nuestra mejor voluntad, con mucho esfuerzo, con las prisas también de los
de los deadlines que nos metieron, que eran horribles, y es un libro totalmente mejorable, como la mayoría de manuales que hay. Pero es un libro que hicimos también pensando, no sé, primero con una metodología bastante ecléctica, comunicativa, por tareas, incluso también estructural, muy sintético en la parte gramatical, o sea, son esquemas, o sea, no hay un discurso gramatical en un caso, y lo intentamos hacer también bastante oral, está dividida en 10 unidades, pero cada unidad tiene como 4 secciones. Bueno, cada sección tiene la misma estructura, está dividida en funciones, gramática, vocabulario y cultura, una parte cultural importante. Pero yo creo que lo interesante de este manual, o creo que lo más ambicioso que pretendimos, es que no solo fuera bastante práctico, con muchas tareas a las que puede enfrentarse cualquier extranjero, inmigrante o no, como ir al médico, como buscar trabajo, como preparar un currículum, sino que también intentamos meterle valores en el manual. Por ejemplo, el valor de igualdad, el valor de solidaridad y pensamos también meter algo de democracia, pero nos pareció excesivo, porque no supimos darle forma. Lógicamente, esta idea de los valores, no sé si nace en un perjuicio nosotros, pensar que hacen falta valores en un manual para inmigrantes, para un manual para inmigrantes, o venía un poco también de quién nos proponía el manual, que era Comisiones Obreras, o simplemente porque teníamos la libertad de hacerlo. Os voy a enseñar un poco rápidamente la estructura o un ejemplo. Este, por ejemplo, sería el dentro de una unidad, sería un segmento, se llama Muy Amable, Gracias, y que habla sobre la educación. Intentamos hacerla desde un punto intercultural, lógicamente, y crítica también con la educación española. Intentamos también integrar todas las tareas. Pero veis, también el diseño es un diseño un poco pobre, porque es una edición barata. Pero mejora también el manual anterior que tenía Foreign Comisiones Obreras, que era Forja, que fue un manual de los primeros que se hicieron. Y también quería enseñaros un poco. Siempre hay están las funciones y las expresiones recogidas en un esquema muy simplificado, lo más simplificado posible, o sea, para que el profesor también amplíe todo lo que pueda y que sea de una lectura lo más sencilla posible. Y siempre tenemos una parte cultural, en este caso es de la cortesía y el tratamiento de usted. Y también terminamos siempre cada sección con una tarea. En este caso son normas de convivencia, de buena educación para la clase. Sí, simplemente para una clase, las normas de convivencia para una clase. Aquí tenéis otra unidad, nos vemos en la plaza, donde se presenta la idea de conocer tu ciudad, moverse por la ciudad, vamos de compras y de papeleo, que es la parte administrativa. Y sí, creo que se ve la foto, es un guiño al 11M, que estaba
en esa época de actualidad, ahora ya no tanto. Ya esta foto a lo mejor queda desfasada, pero bueno, también forma parte del manual. Esta unidad ya es la unidad del trabajo, manos a la obra, y estás dividida en cuatro secciones, como todas, y tú a qué te dedicas, busco trabajo, sabes de algo, en qué has trabajado, tengo derechos, porque incluimos derechos laborales e incluso riesgos laborales. Algo que creo que tampoco no se suele hacer en los manuales, tanto para inmigrantes o no inmigrantes. Este es el cuídate, el que también trabajamos, tienes mala cara, qué comemos hoy, donde incluimos gastronomía, y donde a mí me hubiera gustado meter más el tema de la gastronomía para trabajar la integración a través de la gastronomía, pero por la síntesis de las unidades tampoco nos da tiempo a profundizar mucho más. Pero creo que la gastronomía es un buen método para hacer integración de inmigrantes, sobre todo a través de la multiculturalidad. También incluimos en este CUIDA una sección de ecología, respeta al planeta y de reciclaje. Y por último os voy a enseñar esta sección es una sección que a mí me gustó especialmente. Es una sección sobre hospitalidad, que es un concepto que creo que en los países occidentales estamos perdiendo. Y el título de la sección es Mi casa es tu casa, y trabaja un poco el concepto de la hospitalidad, el origen de la hospitalidad también, y las posibilidades que tiene la hospitalidad. Y para no alargarme mucho más, os voy a enseñar también una sección donde trabajamos el imperfecto y hacemos trabajamos la inmigración desde el punto de vista español. Entonces, una mujer que tuvo que emigrar fuera de España y cuenta su historia, cómo era en esa época, en esta fotografía, en la que tuvo que salir fuera de España por inmigración. Y aprovechamos para trabajar los motivos para emigrar. Problemas políticos, conflictos y guerras, pobreza, enviar dinero a familia, etc. Aquí tenemos más testimonios de razones para emigrar. Y no sé, y poco más. Es un libro, un manual que nos costó mucho hacerlo, o sea, sobre todo por las prisas. Si lo hubiéramos hecho mejor con un plazo más largo. Y realmente es un poco decepcionante porque al final hemos trabajado mucho, muchísimo, mucho esfuerzo para luego para nada, porque es un libro que no conoce nadie o muy poca gente. Es un libro muy caro, o sea, que no es nada práctico, o sea, que la gente no puede comprar. Entonces, no tiene mucho sentido, o sea, gastar el esfuerzo para que luego sea un libro que está en la biblioteca gastando polvo. Entonces, creo que ese es un libro que se puede utilizar. Yo lo utilizo en mis clases porque pienso que de la misma forma que se pueden integrar actividades de los manuales convencionales de L a inmigrantes, se pueden adaptar, también se puede utilizar cualquier actividad de un manual de inmigrantes para una clase convencional de L. Y bueno, tengo aquí un ejemplar, si lo queréis echar un vistazo. Y nada más. Muchas gracias. Yo es que no debería estar haciendo, porque como soy vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Creo que ha habido
una línea muy clara desde planteamientos teóricos a realidades prácticas, y en este caso el manual elaborado por el compañero y otros colegas. Tenemos que pasar al debate. Solamente me voy a rogar de nuevo una pregunta y luego ya el resto en decisión de colaborativamente lo que decida el auditorio. Simplemente quería preguntaros a cada uno de vosotros, creo que ha quedado muy claro la importancia y la falta de implicación o la implicación quizá no del todo correcta de las instituciones. O sea, ¿qué pensáis cada uno de vosotros que debería hacer las instituciones a diferentes niveles para facilitar el proceso de aprendizaje y, por tanto, del español de integración de migrantes y de refugiados? Bueno, yo creo que quererlo hacer, nada más. O sea, querer implicarse. Digo que yo creo que lo que tienen que hacer es querer enseñar español, no querer que quitarse eso de encima porque se trata de inmigrantes. En concreto, la institución más emblemática, el Cervantes, creo que es una cosa muy sencillita, es decir, lo que le llevamos pidiendo casi veintitantos años. ¿Cree usted orientaciones, elementos prácticos para todos aquellos profesores que se quieran dedicar a esto? No se meta usted en cosas que no son suyas, pero cree esas orientaciones, díganos por dónde ir. Y al Estado, pues que no delegue esa función de enseñar o de facilitar la enseñanza, no dejar que cada uno haga lo que buenamente pueda, que Comisiones Obreras haga un libro, pues ¿para qué? Quiero decir, vamos a crear de otra manera, vamos a facilitar que lleguen tal vez o los profesionales. Fíjense ustedes, se han formado, están formándose en español como lengua extranjera. En el manifiesto de Santander ya pedíamos que hubiese una convocatoria específica o que hubiese facilidades a la hora de ser profesor de primaria y de secundaria para ustedes. Porque un profesor generalista tiene que encargarse de esos temas. Algo tan sencillo. Ni los sindicatos, ni las administraciones, los representantes y demás veían problemas. ¿Por qué no se hace? Yo creo que es un problema de quiénes son los estudiantes. Pero tienen poco sentido, y ustedes lo entenderán, que si ustedes son los especialistas, haya que estar formando día tras día a otras personas en este campo. No sé si me explico. Hablar después de Félix siempre resulta muy complicado. Bueno, pues yo creo en primer lugar que voluntad. Eso es obvio y evidente. Y voy a poner un ejemplo muy claro que, bueno, a algunos, los más jóvenes no les pillará, pero alguna persona ya casi de mi edad, sí. No se acordarán cuando empezaron voy a utilizar el término avalancha, pero entiendas en el sentido positivo, de hijos de inmigrantes en los colegios españoles. De repente, socorro, las aulas se nos llenan de chavales que no hablan español, no manejan matemáticas, tenemos problemas. ¿Qué hacemos con ellos? Pues creamos aulas enlace, los separamos y esperamos que en 6 o 1 año, como los champiñones, aprendan español. Que ojo, entiéndase que estoy utilizando un tono irónico, porque quien sabe bastante de los 10, 15 años que se ha trabajado intensa, forzosa y dolorosamente con la enseñanza de español en el ámbito educativo, sobre todo en el ámbito de primaria, sabe que el esfuerzo, si algo se ha conseguido, fue y será siempre de los profesores, de la gente que, siendo profesor de español de a pie, se implicó para formarse. Y ahí nos quedan trabajos memorables. Voy a poner simplemente un par de ejemplos de comunidades que no son Madrid, como es Navarra, como es Santander. Ese trabajo no lo apoyó las instituciones inicialmente. Ese trabajo salió de los centros de profesores, salió de los profesores que estaban a pie de calle, que veían los problemas y que con la mejor de sus voluntades intentaban autoformarse para poder dar un servicio a la sociedad. Es verdad que cobraban porque era parte de su trabajo, sí, pero ese trabajo era voluntariado, eran horas
Yo recuerdo a principios del año 2000, entre el 2000 y 2005, que a lo mejor a la universidad nos llegaban todos los días 20, 30 correos electrónicos de profesores pidiendo auxilio, diciéndome, tengo un niño con estas características, ¿qué hago? Tengo un chaval que me pasa esto, ¿qué hago? Me he encontrado con 5 niños de un mismo pueblo y no sé qué hacer. Y ahí que nos íbamos a la zona norte de Madrid a ver qué pasaba in situ. Y ahí que íbamos a la Comunidad de Madrid y les decíamos, señores, esto no puede seguir así. Debe haber un apoyo institucional. Hay gente que está formada, hay gente que ha trabajado a partir de su experiencia. Esa experiencia, y yo iba a citar el Manifiesto de Santander, porque el Manifiesto de Santander, que si mal no recuerdo, es del año 2004, si no me falla la memoria, era el resultado de a lo mejor 6, 7, 8 años de trabajo. Eso no salió de la nada. Si leemos el Manifiesto de Santander, yo lo hacía ayer para preparar, bueno, para plantear un poco la cuestión, ¿estamos en las mismas? Sí. ¿Cuántos años han pasado? Del 2004 al 2018. Estamos en la misma situación. Nos hemos olvidado prácticamente de la cuestión de enseñanza de español para niños en ámbitos educativos. Por suerte esos chavales, mejor o peor, algunos han pasado a secundaria, otros incluso han llegado a la universidad, o sea, conocemos casos de todo. Pero no se acuerdan de una guía, de un libro, se acuerdan de su profesora o de su profesor que se pasaba las horas enteras en la biblioteca enseñándoles a entender los textos de biología porque no entendían lo que decían. Es decir, el problema es un problema de voluntad. Hay gente formada, sí. Hay gente especialista, sí. Ahora no tenemos inmigración con ese peso, por ejemplo, en infantil, pero a lo mejor dentro de 15 años lo volvemos a tener y empezaremos de cero porque nos olvidaremos de que hubo gente como Maite, como Félix y como muchos otros que estuvieron 10 años a pie de cañón diciendo lo que se podía hacer y haciendo propuestas y nadie les escuchó. Es interés. Y no olvidar, porque el olvido es lo peor que nos puede pasar. Es decir, cuando la gente dice, voy a empezar de cero a hacer un TFM sobre cómo se debe enseñar inmigrantes. Narices, ponte a ver lo que se ha hecho desde finales de los años 90, que hay mucho trabajo hecho y que ese trabajo se puede aplicar. Me da igual que sean niños, adultos, el caso de Comisiones Obreras para Administración. El trabajo parte está hecho y además muy bien hecho y pensado y trabajado desde la experiencia diaria a pie de calle en las asociaciones y en los centros educativos. No olvidemos que la gente ha hecho algo y que eso existe. Yo creo que hay que pedir o incluso exigir a las administraciones que se impliquen más en la formación de español para inmigrantes. Y si las editoriales privadas no quieren trabajar con inmigrantes porque no les resulta rentable, yo creo que las universidades deberían hacerlo. Las universidades públicas. Pero las editoriales certificadas. Más que la bueno, también yo creo que la universidad que tiene todo el potencial educativo puede hacerlo también, con aulas, con talleres, con todo para apoyar la formación. También se me ocurre, o sea, que se podría crear, igual que hay bancos de alimentos, un banco de materiales, de L, para inmigrantes. Pero ese es un trabajo individual de la gente, no de las instituciones. Ese trabajo está hecho, si entras en internet vas a encontrar quién no es el profesor que tiene un blog y que ha ido subiendo materiales y desde los casos que se pueden descargar, o sea, material utilizable y perfectamente que es adaptable a la situación actual, existe. Sí, pero es un trabajo individual. Yo creo que la parte que nos toca, la universidad, tiene que ser comunicar y seleccionar y mejorar. Bueno, yo creo que las instituciones tienen que dejar de apoyarse tanto en el voluntariado porque al fin y al cabo un inmigrante, un refugiado tiene el mismo derecho a aprender español que un belga y al final todos los que estamos en asociaciones, claro que sí, hemos enseñado español y lo enseñamos como voluntarios, pero también tenemos que ser críticos y ver a quién estamos lavando los trapos sucios siendo voluntarios, ¿no? Porque al final un estudiante de máster no tiene por qué hacer sus prácticas
con inmigrantes. O sea, si nos lo planteamos con honestidad, es bastante poco ético, ¿vale? Entonces, creo que un estudiante puede ser asistente de un profesor, puede formarse, claro que sí, pero no se le puede dar un aula de español para inmigrantes y refugiados, así como así, porque es mucho más difícil dar una clase de este tipo que una clase de español a nosotros. Entonces, yo creo que tenemos que partir de ahí, que hay que ver, hay actividades que hay un espacio para todos, se puede ser voluntario haciendo tutorías, haciendo acompañamiento, pero no dando clase de español, me parece a mí. Nada más. Y no es cuestión de hacer caridad, sino de buscar justicia social al final. Y yo creo que hay que partir de ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora es el turno del público. Creo que hay muchos alumnos que tienen muchas ganas de hablar, que hay gente, bastante gente que está haciendo sus TFM sobre enseñanza a migrantes, o han hecho sus TFGs también. Vale. Lo único que el cable es limitado, pero no tendréis que acercar. En primer lugar, quería daros las gracias a los cuatro, me ha parecido muy interesante, muy fructífera vuestras ponencias. La verdad es que tengo muchas cosas que decir, pero voy a intentar ser más breve, sobre todo con Beatriz, que estabais hablando sobre la enseñanza a estudiantes, concretamente marroquíes o inmigrantes, sobre todo cuando son jóvenes, ya sea en la primaria o la secundaria. Generalmente se ha hablado de cuando son inmigrantes, de que han nacido en un país extranjero. Pero creo que se ha pasado muchas veces por alto los propios alumnos que han nacido aquí, o sea, los hijos de inmigrantes que han nacido aquí, que siguen heredando la categoría de inmigrantes a pesar de ser ya segundas generaciones, y que muchas veces también las instituciones han intentado lavar las manos con respecto a qué tipo de enseñanza les daban, que les dejaban muy marginalizados. De hecho, yo soy de un barrio del sur de Madrid, del distrito de Villaverde, y tanto en mi caso como en otros muchos casos que conozco a día de hoy, las propias instituciones lo que hacen es juntar a todos los chicos inmigrantes por nacionalidades, se les deja excluidos indistintamente de que tengan una buena actitud con respecto a lo que es el aprendizaje, ya sea de español o de cualquier otra asignatura. Y muchas veces se les lleva al camino de que hagan formaciones profesionales o directamente que renuncien a lo que es la educación de por sí. Otro de los temas que creo que se ha pasado un poco por alto es el tema de la renuncia a la nacionalidad. En el caso también, por ejemplo, de los marroquíes, no se contempla la posibilidad de la doble nacionalidad, y muchas veces, al igual que tener que jurar bandera o lealtad al rey, que a veces es un poco incoherente cuando los propios nacionales no tienen que hacerlo, así como los conocimientos culturales, me parece un tanto absurdo tener que renunciar a tu propia nacionalidad, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los que proceden de países árabes tienen un gran lazo de unión con sus países y son bastante nacionales en ese sentido. Y con respecto a lo que decías de los voluntariados y demás, que hay muchos de ellos que no tienen ningún tipo de formación y que, por lo tanto, la enseñanza que están dando a los inmigrantes es muy escasa y es únicamente como nativos, pero eso no te da las competencias necesarias para poder ejercer como profesor de L. Y no sé muy bien las instituciones al respecto que hacen, ya que ya seamos los propios estudiantes de máster o sean personas que ya están jubiladas y quieren dedicarse un poco a la enseñanza o ayudar a los inmigrantes, pero ¿qué tipo de cosas se pueden hacer como presión social para que se involucren más en el tema de la enseñanza de inmigrantes, ya que, como habéis dicho, es algo obligatorio, ya sean inmigrantes de nueva procedencia, incluso algunos que son hijos de inmigrantes, que también se pasan por alto? Bueno, en primer lugar, gracias por las cuestiones que planteas. Yo creo que son dos cuestiones interesantes. No podemos estar hablando tres horas, por eso no lo has tratado, pero son dos cuestiones colaterales a lo que se está diciendo. El primer caso, a ver, sería injusto decir, porque creo que es injusto, sinceramente, que se produce discriminación social, y entiéndaseme lo que quiero decir, con relación a la población marroquí. En concreto, la población migrante en general. Pero que existe en no se puede discutir. ¿Qué quiere decir discriminación? Pues en el momento en que tú vives en un barrio con falta de infraestructuras socioeducativas, que da la casualidad, no siempre serán los casos, de que tienes padres que trabajan los pobres desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y no los ves.
que hablar otra lengua cuando entras en la escuela sigue siendo un problema. O sea, si hablas inglés no es un problema. Si tus padres hablan contigo inglés o alemán no es un problema. Pero si tus padres hablan una lengua que no sea inglés o alemán o que esté de moda y que sea árabe, en cuanto tienes problemas, árabe, da igual, chino, rumano, lo que queráis, en cuanto empieza a haber problemas que pueden ser problemas simplemente de tipo cognitivo, de problemas de retraso académico, etcétera, lo primero que se dice a los padres es problemas de lengua, no habléis con los chavales en casa esa lengua, hablar exclusivamente en castellano para que ese chico o esa chica mejore el español. Y muchas veces no nos damos cuenta que los problemas son problemas de autoestima y son bastante grandes porque la sociedad no, o sea, te acepta si te llamas Francisco, Juan, María, Luisa, pero no te acepta si te llamas Mohamed, Zohra o el nombre que quieras. Cuando los niños son pequeños, esos pequeños cambios de actitud, incluso entre el profesorado o incluso los compañeros, se perciben. O sea, son muy sutiles, pero se perciben. Y cuando, sobre todo, pasamos del colegio al instituto, cuando realmente uno se cuestiona su propia identidad con respecto a qué, y tú entras en el instituto y automáticamente tú ya eres moro o mora o sudaca o lo que sea, es la propia sociedad y es la propia juventud, la propia adolescencia la que a ti te hace elegir, ¿vale? Yo de esto de experiencia, no es que lo diga teóricamente, formo parte de una pareja mixta, mis hijos hablan español perfectamente, han llegado al instituto, son blanquitos, rubios, no tienen el prototipo de chaval marroquí, pero en cuanto han llegado al instituto, en cuanto han visto los profesores que tenían un nombre diferente, ya hablas raro. Y son hijos de madre española que en casa se habla español, se habla otra lengua pero se habla español, habla raro. Y a mí llegó, como profesora y como investigadora, como lingüista, llegó un momento a condicionarme realmente a plantearme por qué mi hijo habla raro. Y mi hijo es un hijo de sobresaliente, ¿por qué habla raro? Hasta que me di cuenta, y esto es un ejemplo muy pequeño, pero para que veas hasta dónde puede llegar la situación, el problema estaba en que mi hijo es hijo de dos profesores universitarios con un registro lingüístico culto, que en casa normalmente hablamos con un registro culto, entonces mi hijo cuando llegaba al instituto, normalmente los niños mimetizan el discurso que hay en casa. Entonces si tú, por ejemplo, no utilizas normalmente palabrotas en el instituto, las puedes utilizar con los compañeros, pero no las vas a utilizar de una forma tan habitual. Entonces a mis hijos les decían que hablaban de libro, que no hablan como un español normal de la calle. Fijaros que es simplemente una anécdota en un contexto de familia mixta. Imagínate un chaval inmigrante que tiene contacto con el español, poco español que saben sus padres, que ha perdido la lengua de origen porque no la utiliza porque está estigmatizada, que sus padres no saben leer y escribir o tienen poco, que no puede tener acceso, salvo que vaya a la biblioteca a comprarse libros, ¿de acuerdo? Que el español que maneja es un registro bajo. Cuando ese chaval llega al instituto y necesita una implementación lingüística a nivel de matemáticas, de biología, ese chico se encuentra con un hándicap social. Y si no tiene una ayuda, que no tiene nada que ver con ser inmigrante por ser de origen X, tiene que ver con una situación socioeconómica. Y eso es lo que mucha gente sigue sin entender. Las administraciones siguen, seas del barrio de Tetuán o seas del barrio de Villaverde, las posibilidades para que tú llegues a la universidad siendo un españolito de a pie son mucho menores que siendo de un barrio de Salamanca. Y eso es algo evidente, que lo podremos ocultar, pero no es, no tiene nada que ver ni con cuestiones religiosas, ni con cuestiones lingüísticas, ni con, es una cuestión económica. ¿Quién tiene acceso a la educación? ¿Quién tiene acceso a la cultura, a la alta cultura? Pues si un españolito medio de Vallecas tiene menos acceso que uno de Salamanca, pues una persona en una situación no de exclusión social, pero dificultades como un inmigrante la va a tener muchísimo menos. Además, un inmigrante por norma, no en todos los casos, no va a ir al primer instituto de Madrid. Va a ir a un instituto donde normalmente el nivel de respuesta media, con excepciones, es mucho, por lo general es mucho más bajo. Y no porque la gente no sea capaz ni inteligente, sino porque no tiene acceso a eso. Y los profesores están desbordados. Es decir, si tú te encuentras en una clase con 30 estudiantes que tienen bajo nivel de rendimiento educativo, es muy difícil sin apoyo de profesores
etcétera, que te puedan ayudar. No tiene nada que ver con una cuestión de lengua. Si tú no puedes leer la mitad de las cosas que lee un compañero español y tu padre no te puede explicar qué es lo que pone en un libro, difícilmente vas a poder encontrar ayuda, salvo la del voluntariado. ¿Entiendes? Y con relación a la nacionalidad, muy rápidamente, en el caso marroquí, por ejemplo, uno no puede renunciar a la nacionalidad marroquí. Se la puede quitar el rey, pero él no puede renunciar, con lo cual, ¿es una situación incongruente? Sí. Pero todo marroquí sabe que una vez que pisa aeropuerto o frontera, Ceuta, Melilla, lo que sea, el embajador español, como pasa en cualquier otro país árabe, no le va a reconocer. Y sabe que tiene que atenerse a las normas, con lo cual, ¿renuncias a la nacionalidad? Pues la puedes renunciar, pero realmente sabes que no. Y de hecho, si tú, siendo con pasaporte español, siendo de origen marroquí, te vas a Túnez, lo primero que te van a preguntar es nombre de tu padre, lugar donde vivió tu padre, nacionalidad. Si te vas a Estados Unidos teniendo nacionalidad española, Estados Unidos te reconoce la nacionalidad española, pero te reconoce nacionalizado de origen marroquí. Y digamos que te aplica la normativa relacionada con Marruecos, que en este caso es mucho más beneficiosa, porque Marruecos fue el primer país que reconocía a Estados Unidos como país independiente, con lo cual tienes acceso a becas, y muchos marroquíes con nacionalidad española vuelven a Marruecos para pedir becas para marcharse a universidades estadounidenses. Con lo cual, es una situación de la realidad globalizada en la que vivimos, poco más puedo decir. Bueno, yo de manera muy breve, lo mismo que cuenta Beatriz, pasa con los chicos latinoamericanos. En el momento que pisan el colegio se dice, estos chicos es que no entienden, parece que tienen algún problema. No, el profesor no plantea, oye, cómo estoy usando la lengua y cómo la usa el chico. Nosotros cuando hablamos en España utilizamos un registro que resulta muy agresivo para el ámbito latinoamericano. Muchos de estos niños están asustados, no solamente por llegar a otra realidad y demás, pero inmediatamente se piensa que son o problemas lingüísticos o problemas cognitivos, con lo cual se les deja de lado. No solamente es un tema de chavales. Y respecto a lo que me planteabas, que lo de las ONGs, claro que sí, hay profesores no formados. A mí me parece que es legítimo que haya ONGs, que haya iniciativas sociales diversas. Estamos en un país muy activo, yo creo que muy solidario. Mi percepción desde que me dedico al tema de la inmigración es que somos un país muy solidario. El problema es que el Estado se desentendió de este tema en los años 90. Le resultaba más fácil dejar que esto quedase en manos de las ONGs. Y las ONGs no lo tienen fácil, porque tienen que luchar con un proceso de formación de sus propios voluntarios, tienen que luchar por un tema de buscar subvenciones, de buscar recursos, de crear una cosa sólida, como por ejemplo están haciendo Asilin desde hace años. No lo tienen fácil. El Estado, ¿perdón? Sí, bueno, el Estado no se lo facilita. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Implicarse realmente, dejar de esa política que a mi modo de ver se puede decir, no, es que el Estado es fascista, porque no se aplica por igual a inmigrantes con dinero. Claro, ¿qué presión se puede hacer desde la sociedad para que se impliquen más? Porque si vamos a esperar únicamente que lo hagan ellos por voluntad propia, es que no lo van a hacer nunca, pero ni con inmigrantes ni con los propios nacionales, que a día de hoy se está viendo en diversos temas de recortes, tanto en educación, sanidad y demás. Por lo tanto, ¿qué presión política o qué presión social pueden hacer los ciudadanos para que sí se implique? Porque obviamente no va a salir de ellos porque sí, no va a ser amor propio, o sea, por amor propio dar ayudas a inmigrantes para que estudien. Bueno, yo creo que primero es identificar el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema y dónde está la particularidad? Y en segundo lugar, demandarlo desde distintas instancias. Yo en lo que me corresponde, impulsé tres encuentros de especialistas en Santander, en Granada y en Alicante, con propuestas concretas. Una de las propuestas, para que usted vea qué cosas tan concretas y que no son teóricas, es ¿por qué no en todo colegio hay un especialista en enseñanza de L? Se facilita la entrada a un especialista de enseñanza de L. No que tenga que estar a tiempo completo realizando esa labor, sino que si llega algún chico inmigrante o tal, pues haya alguien de referencia que es un especialista concreto. ¿Por qué no sé algo tan sencillito como eso? Fíjese usted, yo creo que hay que demandarlo, pero ustedes lo tienen que demandar. Les están, bueno, ¿los estudiantes, los futuros
ustedes los estudiantes, ustedes los futuros profesores. Fíjense que estamos ahora en las competencias profesionales. Ahora la moda está en determinar, hablar de las competencias profesionales, pero en ningún momento se está diciendo, sí, yo me voy a formar, tengo que cubrir tales roles, pero exprésese, quiero decir, págueme en consecuencia. En ningún sitio lo dicen. Entonces yo creo que cada uno desde su campo tenemos que demandar este tipo de cosas. Tienen ustedes una de las formaciones más mejores que existen. Yo por lo menos lo que he visto en Latinoamérica, he visto en otros sitios. Ustedes son, creo que están bien formados en el ámbito de español. Tienen que creérselo ustedes y luchar por ello, en la medida en que también como nosotros pudimos luchar en nuestro tiempo y demandar ese tipo de cosas. Si existe un campo de enseñanza de español en España, ¿por qué ustedes no pueden llegar a él? ¿Por qué tiene que ser un tema de voluntariado? ¿Por qué un sindicato tiene que meterse en temas editoriales que no sabe? Cuando las editoriales sí lo han hecho y sí han querido hacerlo, pero como no existe colaboración entre distintas instituciones, no sé si me explico, porque a ustedes les hubiese resultado más fácil trabajar, por ejemplo, con Anaya o con Santillana o no sé. Entonces yo creo que hay que reivindicar eso. Lo que yo les puedo decir es que creo que ustedes están en una posición idílica para decir, tenemos esta formación, exprésese. Bueno, un segundo. Iba a decir que solo tenemos tiempo para una pregunta más, así que esa va a ser la última pregunta. No, es que es para el streaming, o sea, te tienes que acercar, que proyectes la voz, acercar, ganar protagonismo, lo siento, son las reglas del juego. Mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Para implementar en un colegio, yo en mi caso, que soy doctoranda, y que diseño un método de lectoescritura para inmigrantes no alfabetizados en contextos escolares, es imposible. No sé si me voy a poder doctorar siquiera, porque es imposible entrar en un colegio. Primero presentas proyectos al ayuntamiento, porque el colegio de primera no te lo coge. Luego tiene que pasar a servicios sociales. Vuelve al ayuntamiento, te lo mira el colegio, vuelve a los servicios sociales. Lo aprueban en pleno y entonces puedo ser voluntaria pagando yo los materiales, todo. ¿Cómo lo hago? Es que no. Si me preguntas directamente, mi experiencia es queriéndolo hacer. Yo les propongo, ustedes se han formado, llevan en esto mucho tiempo, con muchas ilusiones, con muchas asignaturas y con un futuro incierto. ¿Por qué no, ya que están ustedes en una institución universitaria, proponen unas jornadas de verano única y exclusivamente sobre este tema, de manera imaginativa, de manera creativa, no con tópicos, sino decir, bueno, yo tengo este material, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, no se preocupe, vamos a traer a responsables educativos o de un ayuntamiento a contarles qué es lo que quiere hacer usted. Yo sinceramente creo que la única forma de cambiar el estado de cosas es moviéndonos entre nosotros. Y creo que se puede hacer. Respecto al tema de los colegios, no se imagina usted cómo estaba esto hace 30 años. Ahora ya es normal hablar de enseñanza de segundas lenguas. Yo creo que si ustedes están interesados en este tema, crear unas jornadas es muy fácil y personalmente, vamos, tienen unos profesores extraordinarios, pero yo me ofrezco a echarles una mano en lo que sea. Pero solamente se puede hacer con ganas de transformación social, no entendiendo que la lingüística es una cosa que está en los libros. La lengua sirve para transformar la realidad. Y está en nuestras manos ese poder de transformar, de imaginar y de hacer otra cosa posible. Yo les animo a que lo hagan ustedes. Bueno, yo solo una sugerencia, que porque es una situación personal que me ha pasado, a lo mejor hay que cambiar de cole. Y lo que digo es, puede ser un poco duro, pero si tú tienes un trabajo, un proyecto de tesis doctoral, el proyecto tiene centro, pero normalmente no tiene nombre y apellidos de centro. A lo mejor es empezar, no de cero, pero ir a tocar otra puerta, porque a lo mejor resulta que te encuentras con un grupo de organización de centro, con una directora o con un director X, que tienen chavales y que lo necesitan, y que puede aceptarte tu proyecto. Y yo creo que a veces
como investigadores es muy fácil dar 20.000 veces a la puerta, pero cuando ves que la puerta no se abre y tú crees realmente tu proyecto, a lo mejor hay que tocar otra puerta. Sugerencia, para que lo piense. Pues no te vayas, Sí, bueno, María José Alonso de la Merced Migraciones, una de las patas también del máster fuera de la Complutense, dice que hay muchos cursos organizados por ONGs, y yo simplemente para cerrar, y tratando de recoger lo que ha salido en el debate y lo que hemos planteado, yo creo que toda transformación social tiene muchos agentes, ¿no? Entonces, nosotros desde el máster, desde la Complutense, desde el departamento, estamos aportando un granito, por eso estáis aquí, por eso está activada la asignatura de fines específicos inmigrantes. Además, me parece muy buena idea que estén los dos ámbitos, porque al fin y al cabo muchos son fines laborales y fines académicos. Los alumnos están formando, están haciendo TFM, están haciendo prácticas informadas para no solo formarse ellos, sino también transformar y mejorar las propias prácticas de las ONGs. Yo creo que ahí María José contribuye a fomentar, por ejemplo, María José y Raquel, no sé si está Raquel, al final ha venido Raquel de la Fundación Integra, Raquel Álvarez, fomentan y acogen los proyectos de innovación docente. Y luego, por supuesto, están los estudiantes. También creo que esta mesa puede servir para concienciar a las instituciones. De hecho, tenemos aquí parte de la representación de las instituciones del rectorado, a las que saludamos. Y también tenemos que adoptar modelos que no son tan lejanos. En otros, la Unión Europea puede ser muy, digamos, hostil a veces, pero hay países, incluso muy importantes dentro de la Unión Europea, como Francia o como Alemania, que tienen a veces Alemania, por ejemplo, tiene una posición ambivalente, pero por ejemplo sí conozco casos que de eso no nos ha dado tiempo a hablar, de la formación de mantenimiento de las lenguas de los migrantes, ¿no? En Bremen hay un instituto en el que se forman los 600 profesores que hay para mantenimiento del turco en Alemania, ¿no? Porque es una riqueza lingüística, cultural y también económica, que es algo que habría que replantearse también. ¿Qué es beneficio? ¿Qué es el bienestar? ¿El beneficio solamente es económico? Yo creo que no, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias. Con eso cerramos la mesa y pasamos a la clausura. Y muchas gracias de nuevo a los mesas redondistas, que lo han hecho estupendamente. Juan, ¿te importaría dejármelo unos días? Luego yo te devuelvo y ya nos tomamos el café que nos debemos. ¿De acuerdo? Un segundo, por favor. Las jornadas, digamos, los contenidos han terminado, pero hay un pequeño mínimo acto de clausura. Entonces, porque igual que hay que abrir, hay que cerrar, rogaríamos simplemente 5 minutos más para darnos la oportunidad de cerrar, poner la guinda y nada más. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Bueno, vamos a hacer un cierre informal porque estáis todos muy cansados y no tenéis ganas de escuchar otro rollo. Me presento. No, preséntate. Me presento. Soy Isabel Durán. Os podéis quedar de pie porque van a ser 2 minutos. Soy Isabel Durán, la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, y soy además profesora de esta casa. De hecho, doy clase en este aula muchas veces porque tengo muchos estudiantes, entonces estoy en casa. Y para mí es un placer estar aquí. Agradezco a los coordinadores, a Daniel Sáez y a José Amenós, que me hayan invitado, y a Marisa Regueiro, perdón. La verdad es que estoy aquí para dar el apoyo institucional que merece
este máster, que merecen estas jornadas, que merece el Centro de Enseñanza del Español, porque sé que esto es un joint project entre el máster, el Centro de Enseñanza del Español, el Departamento de Español. Una de las estrategias de internacionalización de la Universidad Complutense es precisamente el español. Es decir, por un lado estamos fomentando que haya más enseñanza en inglés para atraer estudiantes internacionales de habla no hispana, pero otra de las estrategias de internacionalización es el español. El español como segunda lengua del mundo está atrayendo a muchísimos estudiantes de todas partes del mundo a las universidades españolas en general y a la Complutense en particular. Entonces, quiero que sepáis que contáis con todo el apoyo del rectorado, por supuesto, mío personal como vicerrectora de Relaciones Internacionales y además como profesora de Filología Inglesa. Yo sé lo importante que es la enseñanza de las lenguas porque yo soy profesora de enseñanza de inglés, bueno, soy profesora de inglés, soy profesora de literatura, pero empecé mi carrera como enseñanza de inglés, ESL, English as a Second Language, con lo cual sé muy bien lo apasionante que es la docencia de un idioma, de nuestro propio idioma en este caso, pero muchos de los estudiantes que estáis aquí estáis asistiendo a este máster para enseñar español, aunque no es vuestra lengua nativa. Es una actividad apasionante, complicada. He visto aquí que habéis hablado de cómo se enseña a húngaros, a estudiantes árabes, a estudiantes portugueses, a estudiantes sinohablantes. Habéis hablado de interculturalidad. No se puede concebir la enseñanza de lenguas sin hablar de interculturalidad. Habéis hablado hasta de la poesía como herramienta para enseñar. Yo también he utilizado en mis clases de inglés poesía, relatos, canciones, cine, etcétera, etcétera. De manera que nada más deciros esto, que contáis con todo el apoyo. Ayer y antes de ayer hubo unas jornadas de internacionalización de la docencia en la Universidad Complutense. Fue una pena que no nos coordináramos porque realmente era un poco esta idea, ¿no? Y de hecho una de las mesas de las jornadas estuvo a cargo del Centro de Enseñanza del Español. Yo en la inauguración hablé del español como herramienta fundamental para la internacionalización de la Universidad Complutense. Hay que seguir digamos, patrocinando nuestra lengua para atraer estudiantes que buscan no solamente el prestigio de la Complutense y los estudios de la Complutense, sino también mejorar nuestro idioma para después enseñarlo o para después tener mayor empleabilidad. De manera que contáis con todo nuestro apoyo y ya solamente me queda deciros que los estudiantes que estudiáis este máster sois los mejores agentes de la internacionalización de la Universidad Complutense, porque sois vosotros los que vais a salir por el mundo a enseñar nuestro idioma, ¿eh? De manera que os pido que me ayudéis, nos ayudéis a ser embajadores de la Universidad Complutense, a decir por ahí que la Universidad Complutense, donde os habéis formado, es una gran universidad, que os sintáis orgullosos de este máster, que es una oferta, creo que hay que duplicar o triplicar o cuadruplicar, porque son muchísimos los estudiantes que quieren acceder a este máster, de manera que uno de mis caballos de batalla con el decano de esta facultad es que se abran otros grupos de este máster para que quepan muchísimos más estudiantes de los que caben ahora. Nada más, agradeceros que hayáis elegido este máster, esta universidad, agradecer a los coordinadores, a los participantes en todas las mesas, en todas las conferencias. Siento haber cortado esta mesa sobre refugiados, que es un tema que evidentemente daría para horas, pero bueno, son las 8:15 de la tarde y yo creo que estáis cansados. Así que nada más, gracias y bueno, pues nos vemos en la próxima. Gracias. Y quedan clausuradas las jornadas.